Hola, 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 hello, 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 con todos los Warmi Mandashkas. Ahí con todos los que les encanta y aman el Ecuaboli, el mundo del Ecuaboli, mis grandes amigos, bienvenidos, bienvenidos. Se va a iniciar el segundo partido. Se viene el segundo partido, mis grandes amigos. Ahí está, versus Rubén, y arrancó el partido. Ahí lo tenemos a Malagana, Arley y Anderson. Del otro lado lo tenemos a Cuchucho y a Culebrilla y a Rubén la Bestia. Tenemos el partido acá, mis grandes amigos. Acá, ahí está trío a trío esta noche acá en la cancha del Pepín. Trío a trío, mis grandes amigos. Gracias por estar enlazados en la página de Ecuaboli Fadelec. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo partido, el segundo partido de la noche. El segundo partido, ahí estaba Anderson, servicio de Arley, viene Malagana. Lo desubicaba ahí a Culebrilla, mis grandes amigos, lo desubicaba. Cambio, 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 pero tú no cambies de canal. No cambies de canal, aquí está Ecuaboli Fadelec llevándote lo mejor de la noche, lo mejor del partido. Acá está Rubén la Bestia frente a Malagana. ¿Qué dicen ahí? Ya, ahí estaba, servicio de Culebrilla, viene Rubén la Bestia. ¿Qué dijo bola pasada? Dijo César, principal, el juez esta noche. El otro colaborador, ¿cuál es? ¿Algún metido que está por ahí? No creo que es juez. Bueno, algún amigo que lo cogieron del público. Ahí llegaba la Bestia Rubén con complicidad de la red. Lleve 10, dice Malagana, lléveme 10 al Malagana, Chucky, Alejandro Armas. Dice, ay, 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 la tribancha Malagana versus la Bestia Rubén, ahí está. La tribancha, dice, el tercer partido que se enfrentan. El tercer partido. Ahorita se viene, a ver, vamos a ver, 1-1 está en el marcador de lo, en el encuentro Malagana versus la Bestia Rubén. Ahí estaba. Ahí estaba Rubén, la Bestia la metía durísimo. La metía durísimo la Bestia Rubén. En Celestial serás mi amigo, pero aquí no, le dijo. Ahí que dijo, llegó el juez. Llego, pedí el juez. Dice, saludos, Papá Yogo González. Didier González, saludos para Yogo González. Saludos, mis grandes amigos. Estamos ya en los primeros minutos de este gran partido. Malagana versus la Bestia Rubén. Ahí lo bombeaba a la Bestia Rubén, al Culebrilla. Por favor, tendráme en esos líquidos a un lado ya. Porque si no me van a hacerme ahí, regarme en los equipos. Cuidadito, por favor. Llegaba la Bestia Rubén, bien bajada ahí. Llegaba Anderson Almeida. Metía la mano izquierda. Acá estoy, me he olvidado. Ya ve cómo me hacen olvidar del micrófono. Ahí llegaba. Otra vez. La Bestia Rubén metía durísimo. Metía durísimo ahí la Bestia Rubén. Cambio. ¿Qué pasó? 50. Ya, patrón. Culebrilla cogía por ahí a 50, decía 50. Ahí estaba Malagana. Llegaba Cuchucho con mano derecha. No podía controlar ese balón. Cambio. Cambio para el equipo de Malagana. Saludos cordiales, mis grandes amigos. Gracias por estar enlazados en la página de Ecuaboli Fadelec. Ahí llegaba Cuchucho con raqueta. Servicio de Culebrilla. Viene otra vez de la Bestia Rubén. Gran impulso. Gran salto de la Bestia Rubén ahí. Oiga, salta como yo nomás. Salta como yo nomás. Bueno, esta noche queremos saludar a mi gran amigo Jean Paul, también el mejor en los comentarios. Vamos a ver ahora. Hace rato estaba un poco ocupado, lo vinieron a buscar, pero ahora lo tenemos acá, la bestia Rubén, que digo, a la Bestia de Jean Paul. Salude, buenas noches, Jean Paul. Buenas noches, Chucky, pues ya estamos acá en la cancha, el Pepín transmitiendo este partidazo acá, Rubén enfrentándose a Malagana, Rubén demostrando el nivel de Ecuaboli, la experiencia que normalmente ha generado a través de los años. Rubén, recordarles que ha sido ex campeón de
del campeonato nacional que se está disputando en estos momentos. Cuchucho también ha participado, o sea, aquí tenemos jugadores de élite, participantes de campeonatos nacionales, Chucky. Así es, mis grandes amigos, a todos los que están enlazados en la página de Cobol y Fadelec. Pacheco en las apuestas, cogió ya. Ahí está, dice, apostado todo, no llegaba ahí Anderson. La metía durísimo la bestia Rubén, no llegaba Anderson, ahí se complicaba Malagana. Llega, le decía ahí Malagana a Anderson. Saludos, Chucky, desde Cuenca, bendiciones, Willow, Ayora. Voy Rubén, dice por acá, Eder Vélez, Stalin Andrango, saludos Chucky, desde el sur de Quito, saludos mis grandes amigos de Stalin Andrango. Paul Jiménez, 50, Rubén dice, confirmen, Reinaldo Zamora, voy a Rubén, ahí está el 09-80-30-28-03. Tremendo bazucazo que le metió ahí la bestia Rubén. Y anote el sello. Un TikTok el día de mañana ahí en la pegada de Rubén. Qué pegada durísima, mis grandes amigos. Saludos, voy Rubén, dice Omarcito. Anthony Armijos dice, saludos. Ángel Zambrano, ¿cómo quedó Rubén en Copa Canela? Ganó los dos partidos, mi gran amigo, ganó sus dos partidos. Ahí llegaba otra vez Malagana, llegaba Culebrilla, la sacaba para un lado. No podía controlar, pongan el resultado. A ver, la producción, por favor, que me ayude con el resultado. ¿Cuánto? 1-3. Ahí está el resultado, mi gran amigo. En el marcador, en el tablero lo tenemos. 3-1. Ahí llegaba Cuchucho, Culebrilla desde atrás, viene la bestia Rubén. No topaba de buena forma, Ley Recalde ahí, no topaba de buena forma. 4-1 el marcador, la bestia Rubén adelante en el marcador. Buenas noches, dice, voy 30, Malagana, ahí está, saludos, dice, pongan el resultado, ya está, dice, saludos, Chucky. Desde la maná cancha de Don Puca, el Don Wilfrido Spin. Saludos para la cancha de la maná allá, Don Puca. Saludos, mis grandes amigos, saludos, gracias por estar enlazados en la página de Cuabol y Fadelec. Ahí denos los likes, mis grandes amigos, comparte la transmisión, comparte. Acá estamos ya en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo. Venía Cuchucho al servicio. Tremendo bazucazo de la bestia Rubén, tremendo bazucazo. Ay, a Rubén, dice por allá. Ay, a Rubén. Se viene al bate Anderson. Ahí estaba Cuchucho, servicio de el Culebrilla, la bestia Rubén. La bajaba durísimo, no les hace ni ver ni bola, ni Arley, ni a Anderson. Durísimo el partido que se viene, mis grandes amigos. Durísimo el partido. Malagana pierde hasta la finca en ese partido, dice. Empezó a pegar Malagana también el bazucazo ya. Malagana empezó, saludos desde Santo Domingo. Disculpen, mis panas, ¿por qué no hubo hoy Copa? Sí hubo, mi gran amigo, sí hubo, sino que no transmitieron. Como no han pagado el internet, no han podido transmitir en vivo. No han pagado el internet ahí en Copa Canela, por eso no han podido transmitir en vivo. Es lo que me pasaron el dato. Se ha ido Cartagena a transmitir el partido de los Pingullos en la cancha del Chapa. Así nos pasaron el dato, ¿sí o no, Jean-Paul? Comente. Usted encamando ahí cosas. Pues sí, ahí el... Ahí estaba igual también disputándose el campeonato nacional. Rubén, acá lo tenemos, gran exponente de allá, de gran exponente del campeonato nacional. Lo tenemos acá, Rubén.
demostrando la experiencia que ha ido generando acá Rubén, pegándole fuerte al balón, conectando con el servicio de Culebrilla y tanto de Cuchucho, logrando descontrolar a mala gana Arley y a Anderson en este partido. Me parece que está tres puntos adelante, dándole fuerte ahí a Malagana. Denantes le lograba conectar un bazucazo en la cabeza. Me parece que en vez de bajarse Malagana, está totalmente encendido, queriendo también aplicarle el mismo método. Quiere también reventarlo a Rubén Malagana, Chucky. Bueno, por acá dice Reinaldo Zamora Vera, voy 20 a Rubén. Jiji dice, ¿dónde está Culebrilla? Preguntaba por ahí Dani Guevara. Ahí está, dice, gracias mis panitas. ¿Qué pasó con el Gato del Carmen? Algo le pasó en el transcurso del viaje, no pudo asistir y está acá en su reemplazo, Cuchucho. Cartagena debería transmitir el caballo versus Congreso, dice, ahí da sueño de una vez, dice. El partido, o sea, quiere decir que sería una, como una música musical, ¿no? Eso es lo que dicen. Bueno, los mensajes que envían aquí. A ver, vamos a tener a Jean-Paul, coméntelo. Ahí lo teníamos a Malagana hacia la parte de atrás, desubicando fuertemente ahí. Desubicando ahí hacia la parte de atrás, lo se encontraba en la línea de tres. Línea de tres parado, 3 metros adelante del rectángulo. Tanto Cuchucho ahí, Jefferson Durán, más conocido como Culebrilla ahí. En lo cual Malagana aprovechaba esa bombita hacia la parte de atrás del centro. Ninguno de los equipos de Rubén lograba controlar ese balón, Chucky. Así es, mis grandes amigos. Bueno, por acá dice, también queremos saludar a Luis Becerra, el Luisito. Saludos, ¿y en dónde, por dónde andas? Dice Juan Pincay. Saludos, Anti Mangua. ¿Cuánto están jugando? Andrés Tibán. Se están jugando $800, mis grandes amigos. Saludos desde Javito, mi pana. Dice Javier Cuamacas. Félix Moreno dice, saludos desde Guayaquil. Muy buen partido. Ajá, para mí que Jean Paul metió plata a mala gana, está que lo alaba, dice. Están libres los servidores, totalmente libres. Bueno, hay que recomendar que Cartagena es la voz oficial del Ecuaboli, así es conocido Cartagena. Por algo está en lo que es la Copa Canela, por algo está ahí en esa transmisión de ese campeonato a nivel nacional. No, sin desmerecer la voz oficial, es lo que se reconoció Cartagena con el nombre, la voz oficial de el Ecuabolín. Saludos para mi amigo Cartagena, pero son los mensajes los que mandan acá los espectadores. Ellos, hay que, como le dije yo, son comentarios, son bienvenidos, tanto malos como buenos. Algunos tal vez lo hacen por broma, otros lo hacen por... digamos, por sacar alguna gracia mediante el público, mediante la transmisión. Lo único que se hace es, por ejemplo, nosotros leemos lo que dice el mensaje y transmitimos a la gente para que la gente disfrute, se ría un poco del partidazo que estamos viendo también acá a través de la página Ecuabolifadeleg. Saludos a mi gran amigo Don Cartagena, colega también de otra página oficial y el que está en la voz oficial del Ecuaboli ahí en el Campeonato Nacional de Ecuaboli. Saludos a todos mis grandes amigos, saludos desde Riobamba, canchas de Corona Real, dice, allá en Riobamba, saludos en la Sultana de los Andes, no le topan una a Rubén, dice. Sí, no le topan ni una bola a Rubén, eso es lo que están comentando los espectadores por acá. Loco Prince Royce, la voz oficial, dice Roberto Naranjo. Saludos desde Conocoto. Dictal, dice ahí Carlos Tinoco. Acá tenemos a Loro Mero, la voz oficial de Fadelec, dice el desapenado. La voz oficial de Fadelec, gracias mi gran amigo. Yo pagaría que cambien, ahí está. El loco dice, yo pagaría para que cambien a mi amigo Cartagena. Dice, saludos a mi mujercita bella, Tatiana Pilcom. Javier Pupiales, saludos. A Quesado Osvaldo, saludos desde Estados Unidos. La gente desde Estados Unidos, Jean-Paul. Salude allá a la gente de Estados Unidos, a nuestros compatriotas que nos están mirando allá internacionalmente. Fadelec, mis grandes amigos, saludos. ¿Qué dijo? Bola pasada por parte de la bestia Rubén, Jean-Paul. Saludos a toda la gente que está en sintonía, está conectada, está acompañándonos en cada partido ahí, siguiéndonos de
en cada transmisión en vivo, ahí en cuerpo y en alma, a través de los de sus smartphones, de sus televisores, viendo los diferentes partidos que estamos transmitiendo a nivel nacional con los mejores exponentes del Ecuavio, Chucky. Recordarles que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Ecuavol y Fadelec. Estamos ahí en el canal oficial con los mejores partidos, subiendo los mejores videos de los partidos que hemos estado transmitiendo. Ahora estamos acá en ese partido, Malagán enfrentándose a Rubén la Bestia. Partidazo ahí, Rubén demostrando el nivel que tiene Rubén. Recordarles que Rubén es buen jugador, tanto en modalidad gancho, coloque, pegada y coloque técnico, Chucky. Gran jugador, por algo está participando en el gran campeonato como es Copa Canela, Chucky. Así es, mis grandes amigos, gracias a nuestros compatriotas que nos están mirando a través de la una única señal de lo que es Ecuavol y Fadelec, llevándote los pormenores del partido que se está viviendo acá en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungón. La Bestia Rubén enfrentándose a Malagana, el tercer encuentro que lo tenemos entre estos dos colocadores, grandes colocadores de lo que es el Ecuavol y gancho, pegada, chequeo de todo, mis grandes amigos. Chucky, eres un gran narrador, dice de saludando a mis panas Pacheco y Arley. Javier Gualoto dice, saludos Don Chuli, o Don Chucky debe de ser. Nunca mueras, dice, jaja, eres el mejor, gracias mi gran amigo. Nunca voy a morir yo, solo voy a morir de las iras yo por Jean Paul, que no se pone pilas. Saludos desde el 155, dice, ahí está Antonio Armijos. Darán viendo al Pacheco que no tome, dice. Que le miren al Pacheco que no tome, porque la mujer después le da garrotazos. Aparte que apostado viene limpio. Ahí está, vea. Es que mi mujer es una bestia, dijo. Ya le quieren dar trago, ¿no? Por eso ya le dice que no tome. Cuchucho, la gran volada de Cuchucho. Y la gente se lleva los aplausos. Cuchucho ahí de la gente. La gran lanzada de Cuchucho, mis grandes amigos. Ahí con mano derecha se lanzaba hacia el piso. Sacaba un buen balón ahí. Sin embargo, no podía concretar la bestia Rubén. Cambio. Ahí dicen, saludos desde Nueva York, Queens. Excelente partido, amigos, dice Paul Cerrelli. Dani Guevara dice, ¿será que le gana Rubén? Dice, ¿será que le gana Rubén al Vero? ¿Cuál es Vero? ¿O al Güero? Al Güero, dice. Al Güero debe ser. Al Tiwi. Ahí llegaba Culebrilla con mano derecha. Servicio de Cuchucho. La bestia Rubén llegaba ahí, Anderson. Servicio de Arley, viene Malagana, metía Culebrilla a la mano izquierda, sin embargo ese balón se iba fuera. Saludos para Hugo Pasos, que lo pelaron en la apuesta, dice. Una consulta, Rubén ya jugó contra el grande en Copa Canela, ¿y cuál fue el resultado? Gracias. No, todavía no juegan, Jorge López, todavía no juegan. Ese va a ser un partidazo porque están en otro grupo ellos. Saludos desde La Pulida, saludos desde La Pulida, todavía. Y ese es un partido de pronóstico reservado, Jean-Paul. Lo que es la bestia Rubén contra el grande de Pomaski. Porque el grande de Pomaski le ganó nada más ni menos que a Rubén. Perdón, a Emerson. Y a Fusil. Bueno, Fusil no lo tenemos como gran colocador, Fusil, ¿no? Pero que le haya ganado el grande a Emerson, al chequeador, al 7-8 veces campeón nacional, es de sorprenderse lo de el grande de Pomaski. Unos dicen chiripazo, ¿será? No creo. Habría que verle en el segundo partido, a ver qué tal ahí en el tercer partido, diría, ahí al grande. Con otro gran colocador del nivel más alto, para ver cómo está el coloque del grande de Pomaski. Saludos para el grande de Pomaski también, otro gran jugador del Ecuabolín. Un saludo a Diego Madero, dice, alias La Máquina, lo mejor del Ecuaboli de Carcelén Alto, Christopher Jovilión. Ahí estaba Cuchucho con raqueta, servicio de Culebrilla, se viene la bestia Rubén, metía la mano izquierda ahí, la Anderson no podía controlar ese balón, y se viene el cambio, 8 o 6, 6 al cuánto, 6 al 2, ay, 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 6 al 2 el marcador, mis grandes amigos, 6 al 2, arriba la bestia Rubén, ahí está en el tablero. Por lo menos pon el marcador, Jean Paul, dice. Saludos a mi hijo Anthony Mangua,
que está viendo el Ecuaboli, dice, llegaba Culebrilla con izquierdo otra vez, ahí está Barley, servicio de Anderson, viene Malagana, metía la raqueta y Rubén con raqueta, servía Cuchucho con raqueta, ahí que dice el juez, que juegue, dice el juez, que juegue, o no, no vale, dice César. Saludos desde Katsuki de Velasco, cancha del Cholo Juanito, Fabián Carrera. Fabián Correa es, familia de Fabián Correa, dice, ay, de familia de Papaito Correa de ser. Muchas gracias, amigos. Saludos desde Chumasquí, dice, la sucursal del cielo. Chumasquí. Oye, ¿dónde es Chumasquí? ¿O será Pomasqui? O será Chumasquí, la ciudad de... Es que, no, a ver, la sucursal del cielo sé que es Pomasqui. Pero aquí dice Chumasquí. Ah, también Chumasquí. Ah, también. Ah, ya, son. Ay, 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 ya entendí. Lo que pasa es que yo no sé tomar, pues por eso es lo que yo me. No entiendo el mensaje. Paul Jiménez dice: mándalo a sentarse a Pacheco. Dice: parece modelo de un lado para el otro. Dice: jajam. Ahí la pegaba durísimo. La bestia Rubén. El servicio de Culebrilla perfecto. A la perfección para la bestia. Saludos para mi pana desde Checa, dice Juan Daniel Araña. Saludos desde Jaramijó. Un saludo para tu ñaña Chucky, dice Alexandro Romo. Yo no tengo ñañas, tengo ñaños. Este debe ser, ¿no? Salúdamela a tu prima, por favor. O a tu ñaña, ¿qué es? O a la amiga que está al lado tuyo, por favor, salúdamela. Ah, es tu madrina, salúdale a tu madrina, hijado. Saludos para las modelos de Jean Paul, también dice Anthony Armijo. Saludos desde Tulcán, amigo, excelente sintonía, gracias Pepe Pacheco. Roberto Carlos Cabrera dice saludos para tu ñaña Chucky también, saludos, gracias, gracias. Oiga, yo no tengo ñañas y le saludan a mis ñañas. Yo tengo a las modelos nomás, ¿quieren saludar a las modelos? Ya les voy a enfocar a las modelos para que vean, han vendido con un short espectacular las modelos, sí. Ah, no, son las piernas así. Han sido las piernas, dice. Cambio para el equipo de la bestia. Vamos a ver el marcador. Está en el tablero, mis grandes amigos. El marcador está en el tablero. 7-2. 7-2 el marcador. Arriba la bestia Rubén Chucky. Saludos para el volador de Pinar Alto, dice Marco Antonio Toazo. Es Pomasqui, conocido por los chumados, dice, como Chumasqui, dice. Gracias, mi gran amigo. Sí, por los chumaditos, dice. Saludos desde Loja. ¿Cuándo un boli de esa categoría por acá? Dice Iván Ordóñez desde Loja. Dice, ¿cuándo un boli de esa categoría? ¿Cuándo será de ir un boli de esa categoría ya a Loja? Ya que coordinen ahí la página los dirigentes, la producción de Fadenec. Pacheco. Yo no tengo ñaño, tengo ñaño. Dice, regálame ñaño a ese man. Dice, Chucky le rompe, el rompe corazones, dice, gracias Antonio Armijo, saludos, saludos. Saludos, mis grandes amigos, el partidazo de la noche acá en la cancha de el Pepín. Saludos, San Juan de Calderón, buena transmisión, mi pana. Roberto Quispe llegaba ahí, Culebrilla espectacular, la bestia Rubén. Un centro largo por la bestia Rubén que no podía llegar ahí. Pero lo que hace Culebrilla, espectacular, se le encuentra con mano derecha ahí. La reacción felina de el Culebrilla. La saca durísimo. Punto 9-9-2. 9-2. Severenda paliza que le está metiendo la bestia Rubén. 9-2 el marcador. A las modelos, yo les dije, estoy yendo a Rubén. Son necias. Y las modelos, que no. Voy a Malagana. Que no. Voy a Malagana. Ahí están, limpias se van a ir. Ya voy a ver quién les lleva. Ya no les llevo por no haberme llevado en el otro partido. Aquí les voy a dejar que se vayan a pie a la casa. Como caminata al quince que se vayan a pie. Minuto técnico pedían los jugadores, Jean Paul, coméntelo. Ahí estaba Rubén superando en puntos a Malagana, aplicando el poder que tiene en su brazo derecho, conectando misilazos. Hay balazos al cuerpo de tanto
de Arley Anderson y Malagana, apuntando también, característica de Rubén, que amaga y la chequea, la pone bien, la ubica bien en lugares que no logran alcanzar tanto, Malagana, Anderson y Arley. Logra chequear, logra visualizar la cancha, también tiene esa habilidad de lograr desubicar, encontrar el espacio abierto y ubicar el balón, Chucky. Ahí se metía Pacheco, por favor, cuidado que ahí viene la modelo, ese es el puesto de la modelo, ¿eh? Cuidado, Pacheco. Saludos, dice por acá, buenas noches, Alonso Nicolás, buenas noches, gracias mi gran amigo por estar conectado en la página de Cobol y Fadelec. Metía la raqueta ahí, Malagana solamente la pasa, ¿eh? Cuchucho, atento, servicio de Culebris, ya viene la bestia Rubén. Se la muñequé en forma espectacular, la bestia Rubén estando adentro, Malagana no podía sacar ese balón. Cambio 9-2 el marcador, ahí estaba Arley, servicio de Anderson, viene Malagana. Directamente también ahí se lo comió, se lo dio al pecho, pedía disculpas ahí Malagana. Ahí está el partido, pide guerra, el partido se puso más encendido esta noche que Tabaco de Bruja en sección espiritista, Jean Paul. Ahí estaba la bestia, llegaba con izquierda Anderson, no la topaba ahí, Malagana, no la topaba Malagana. Ahí lo sorprenden, ahí lo sorprenden, lo sorprenden, lo sorprenden a Pacheco también, ¿eh? También Pacheco le sorprende. Ahí a Malagana y toditos se pararon para recuperarse. Toditos se querían ahí tapar. Pacheco le sorprendió. Verá Pacheco que el otro, el que hizo chistes la otra vez de la misma forma, está 3 metros bajo tierra. Y está visitando a los de arriba ya. Otro chiste de esos, no ha de llegar a la casa. Su mujer ha de venir a agradecer. Ahí llegaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, viene, ahí la bestia, llegaba Anderson con izquierda, se la pasaba el balón Culebrilla desde abajo, viene la bestia Rubén, llegaba Anderson, ahí estaba Arley, Malagana, se la llevó el ganchito ahí al medio, cambio para Malagana. Por acá dice un saludo para la ex Gloria que nadie sabía, Félix Becerra, dice Antonio Armijos. Una Gloria, ex Gloria, que ha estado escondida, dice. Pide un balazo para ti, Jean Paul, dice. Pilas, Chucky, ganarás porque según escuché, te está buscando el escorpión con la suegra, dice. Ahí está el bisquito. Saludos, mis grandes amigos. Rubén está, dice. Le está dando como a burra amarrada en maizal, dice, tierno. Saludos, amigo, desde el centro de Quito. Oiga, Rubén le está dando como a burra amarrada en maizal tierno, dice. Ah, Pacheco es más feo que perder en 2-15. Saludos para Marina de España, dice, saludos desde Quevedo City. Gracias, mis grandes amigos. Saludos, saludos cordiales enlazados en la página de Cobol y Fadelec. Comente, Jean Paul, este partido que se está viviendo acá en la cancha de El Pepín. Comente, comente lo que se está viviendo el primer 15, Jean Paul. Ahí está Jefferson Durán, la Culebrilla, receptando todo tipo de balón que lanza Malagana. Está receptando de alguna forma, se les encuentra como felino, logra obtener la reacción necesaria para lograr conectar esos balones, lograr receptar esos balones de esos misilazos por parte de Malagana, dándole la oportunidad a Rubén de que logre sumar más puntos, Chucky. Así es, mis grandes amigos, ahí se la pasaba, dice, saludos, saludos de para Marina de España, dice, saludos, saludos desde Quevedo City, saludos para el hombre que juega para los dos equipos, Jean Paul, dice. Vinicio Yaguarchungo dice, saludos desde Tabacundo, barrio La Playita. Saludos desde Bogotá, Alexis Nepas, ahí está la gente parcerita desde Colombia. ¡Qué reacción de Culebrilla, mis grandes amigos! Totalmente encendido Culebrilla, más encendido que Tabaco de Bruja. Culebrilla ahí la sacaba desde el piso ese balón. Culebrilla ha venido embarrado con manteca de culebre esta noche. Luisito dice ahí, aprenderás Luisito a volar, así se vuela, canchas Don Vini, dice Vinicio. Ahí se la encontró Cuchucho con mano derecha, la bestia Rubén.
Ahí estaba Anderson, servicio de Arley, mala gana, llegaba y mano abierta por parte de la bestia Rubén, mano abierta, dictaminaba el juez, pare la bola. Jaime Aguayza dice saludos desde Cañar, saludos para la gente de Cañar, gracias mis grandes amigos por estar conectados. Más gente que en Copa Canela, dice, más gente que en Copa Canela en la cancha del Pepín. No, lo que pasa es que las cámaras están enfocando a los jugadores, claro, y no están enfocando al público. Mano izquierda por parte de Anderson, ¿qué dijo el juez? Mano abierta, dictamina el juez. Está bien enfocado. Se terminó el primer 15, mis grandes amigos. Se los llevó la bestia Rubén. Una severenda paliza que terminó en 11, ¿cuánto? 12-3. 12-3 del primer 15, mis grandes amigos. La garantía de pautar en la página de Coabolifa de Lec. Mire la casa. Casa llena esta noche acá en la cancha del Pepín. Casa llena, casa llena. De nada me sirvió el contrato, hermano. Me fui a Malagana y me voy a ir limpio. Me voy a ir limpio, el contrato se va a quedar aquí mismo. Ahí están las modelos, vean, sonrían. Saludos. Ahí está, dice, no me enfoque, dice, por allá estoy tomando. No me enfoque, dice, estoy tomando. No me enfoque porque dije que voy a trabajar, dice, tengo horario nocturno. Se esconde detrás de la cámara, mis grandes amigos. Ahí van las modelos, mire, se prestan las modelos, Se prestan las modelos, imagínense las modelos. Están pagando media ya los espectadores, asustado les veo. Complicado este partido, mis grandes amigos, esta noche acá, partido durísimo. El pronóstico era todos a Malagana. Todos a Malagana. La ex gloria del Ecuaboli me dijo, no, Chucky, apuéstale a Malagana. Ahí está. Le está fallando el ojo. La ex gloria ya le está fallando el ojo. Hecho gloria, vamos a ir. Vamos a ver si en este segundo 15 ya logran ubicarse bien Arley Recalde, Anderson Almeida y César Mantilla. Malagana, Anderson y Arley, vamos a ver si en este segundo 15 ya se pueden ubicar mejor. O de su lado, tanto mi gran amigo el Cuchucho o el Culebrilla y la bestia Rubén se llevan en dos 15 y sacan la casta de jugadores y lo liquidan en dos 15 a Anderson. Vamos a ver quién se lleva el tercer partido. El finiquitado ahí, a ver quién se lleva el tercer partido. Ahí estaba Culebrilla, se arrancó el segundo 15, mis grandes amigos, se viene. Ahí lo chequeaba la bestia Rubén. Los chequeó la bestia Rubén. Un saludo para el trío de Cacho Samuelito, dice, en el Gran 18 que están jugando en Cocotoc, dice Anthony Lierena. Saludos para el trío Samuelito y el Gran 18 que están jugando en Cocotoc. Saludos, mi gran amigo. Que fumen las modelos por apostadores, dice. No, las modelos no fuman, ellas inyectan. Saludos de San Borondón, bonito partido, dice, mis grandes amigos. Gran partido, gracias, mis grandes amigos. Se lleva de la mejor manera ahí a ustedes. Saludos desde Ambato, saludos desde Quito, dice Ambato. Alex Paredes, saludos desde Ambato. Hernán Avilés, saludos, dice, desde Quito. Jeffo Torres dice, saludos al pana Fabián Cuchucho debe ser. Saludos desde Riobamba, Jorge Argüello. Jeff Torres dice, sí, Cuchucho, jeje, perdón, dice. Bernabé Cueva dice, Malagana tiene que cambiar durísimo, si no para darle derecha a Rubén, yo pego con fusil, dice. ¿Cómo fusil? Un saludo para Fabián Cuchucho, dice ahí Fabián, para el pana Fabián. Saludos de parte de Jeffo Torres. Viene Malagana, ahí estaba la bestia Rubén, se la paraba bien, se la ubicaba bien ahí para la pasada de Malagana. Servicio de Anderson, viene Malagana, empezó a pegar también ahí Malagana. Cambio,
Saludos desde San Borondón, bonito partido, Daniel Mina. Jorge López, que fumen las modelos por apostadores. Un saludo, ahí está, dice, ¿cuánto cobran las modelos? Para salir de madrinas, dicen, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cobran las modelos para salir de madrinas? Nada, dice, aquí una papi pollo nomás les damos nosotros. Ya, la hija dice que cobra una papi pollo, la mamá dice que una guatita de vez en cuando. Y el papá dice un cartuchazo de los que vende, de los que vende mi amigo el cartucho ahí en Cotocollao. ¿Sí o no? De la escopeta. Es unita de esas nomás que cobra el papá. De ahí dice, acabádese de la escopeta, se van todos limpios. No hay pasada, dice ahí el juez. Sí, Chukis. ¡Ay! Sabe de economía, paga media plata. Sabe de economía, dice, paga media plata. Si no, tiene que prestarle tres a Jean Paul para el taxi, dice Paul Jiménez. Kevin Guastay, saludos, Chucky. Medley Patrick, también saludos ahí para La Pinina, para Pato Ceviche. Stalin Andrango de saludando al mejor, a la mejor, dice. I am, de saludando a la mejor pelada del Ecuaboli, la Agallineta, dice. Agallineta, a la mejor pelada del Ecuaboli, Ahí hay otra peladísima. Ahí hay otra pelada, vea. Chupete Suazo también es otra pelada. Saludos para la pelada, la mejor del Ecuaboli, Agallinetam. Cambio, cambio para la bestia Rubén. El marcador, ¿cómo están el marcador? ¿A ceros o 1 a 0? 0 al 1, 0 al 1. Arriba Malagana, 0 al 1, 0 al 1. Ahí está Marley Recalde en la recepción. Servicio de Anderson, viene Malagana, pegaba ahí. Se la ubicaba Cuchucho, Culebrilla desde atrás. Se viene Rubén en la red, le sale todo. Le sale todo a la bestia Rubén cuando es para ganar, mi gran amigo. Le sale todo ahí a la bestia Rubén, le sale a la red. La colombiana, la venezolana, la afgana, la ucraniana, ahora la venezolana la salía y la metía durísimo. Le sacaron la gorra a Cuchucho. Le sacaron a la gorra a Cuchucho. Ay, a Rubén al 15, dice. Ay, a Rubén al 15. Pacheco dice, ay, a Rubén al 15. Pasadas, dicen pasadas las que están ahí sentadas, dice. Nada, pasada, bola pasada, no es pasada, dice, las pasadas son las que están ahí sentadas, dice. Ahí estaba Jean Paul, dice. Ahí estaba Arley, se viene Malagana, también con la red le sale a Malagana. No dan por perdido, mis grandes amigos, este segundo 15 se puso reñido. Se puso durísimo este segundo partido. A ver, quiero ver los line, mis grandes amigos. Quiero ver los line, los que aman y gustan del Ecuaboli. A ver, quiero ver los line de los que aman y gustan del Ecuaboli. A los que les gusta y aman el Ecuaboli, los line. Quiero ver cuántos line, mis grandes amigos. Ahí a través de la página de Ecuaboli Fadelenc. No veo ni uno. Ah, no, ahí está, unito. Unito. Un like, un like. Ah, no, ahí están los corazones. A ver, los que aman y gustan el Ecuaboli, los like, por favor. Vamos a ver los like. Alejo Pinzón también. Saludos de ahí para Alejo Pinzón, el chequeador de Gualo. A ver, los like. Ahí están los like. Comparte, 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 mis amigos, para la transmisión en vivo a nivel nacional e internacional del Ecuaboli. Los like de todos los que están mirando. Ahí están los like. Miren los like, Jean Paul. Miren los like, miren. Gracias a Rubén, yo pago la escuela a mi perro, dice. Gracias, dice, ahí está. Gracias, mis grandes amigos. Gracias, 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 gracias. No te olvides los encebollados del Gargamel. Lo puedes hacer a domicilio, entrega a domicilio el día sábado y domingo, fin de semana, encebollados del Gargamel. Buenos encebollados. Buenos encebollados. Los entrega el Gargamel con el gato Azrael y la pitufina. Llegaba Anderson con derecha, servicio de Arley. La pasaba ahí, atento estaba la bestia Rubén, se viene otra vez, pegaba durísimo el tremendo combazo. Ahí están los likes de quien les gusta, ahí dice un like para tu ñaña, Jean Paul, dice, encebollados peruano o ecuatoriano, dice Antonio Armijos. Encebollados lojanos, encebollados lojanos del Gargamel. Ahí estaba nuevamente. Llegaba la bestia Rubén con raqueta, no podía controlar la bajada durísima del Malagana. Saludos desde Guamaní City, dice Mauri Fer.
Rivers, ahí a mi gran amigo Mauri Fer Rivers desde Guamaní. Ahí están los Lime, mis grandes amigos. Le saca debate ahí. Anderson Almeida le saca debate. Le sorprendió el bate ahí a Cuchucho y a Culebrilla. Lo dejaba pasar ahí Cuchucho. Ahí está, mire, mire, mire los Lime, mis grandes amigos, a través de la página de Cobolifa de Ley. Gracias por estar conectados y enlazados en la página de Cobolifa de Ley esta noche, acá en la cancha del Pepín, el partidazo que estamos viviendo. Malagana versus la Bestia Rubén, el tercer partido, mi gran amigo. Están 1-1. 1-1 están en los partidos, en los encuentros que se han disputado entre la Bestia Rubén y Malagana. La burra versus el baba que juega el... En la esquina del sabor dice que el jueves juega la burra contra el baba. Contra el baba. ¿El baba de Gualo? Ah, el propio baba. Ah, el propio baba. Ah, ya. Es así, dígame pues. Eso, el doctor baba. Cuando usted me diga el doctor baba, yo ya sé de quién habla. Pero ahora usted me dice el baba, entonces ahí sí yo pensé que era el baba de Gualo. Porque ese baba de Gualo ya no sirve. El doctor Baba. Llegaba Culebrilla con izquierda, la va a pasar fácil para Anderson. Servicio de Arley. Viene Malagana. ¡Qué gran sacada de Anderson, mis grandes amigos! Si Malagana tiene a Anderson. Perdón, si la Bestia Rubén le tiene a Culebrilla. Acá Malagana la tiene a Anderson. Dos jóvenes muchachos del Ecuaboli que se lanzan, están jugándose un partido aparte, de tú a tú. Llegaba con la raqueta y Malagana se la pasaba, servicio de Cuchucho viene, ahí estaba, se dejó ver Anderson de parte de la Bestia Rubén, lo bombeó a una esquina. Complicado, ya le llegabas, le decía Arley ahí Anderson, ya llegabas, le decía ahí, jueguen muchachos, dice el juez, jueguen muchachos. Ahí estaba Arley Recalde en la recepción con raqueta, servicio de Anderson, se viene Malagana al gancho, fácil con dedos, Culebrilla que juegue, dice el juez. Llegaba ahí Arley con raqueta, servicio de Anderson, vamos, le dice Arley, le decía Malagana, vamos, le dice, mete, 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 métele como a la ñaña de este, dice. Chucky, dirás de que aprenda algo de boli al Moncho Junior, porque siempre lo dejan limpio, dice. Yura ya tiene a Félix Becerra, atentamente, Antonio Armijos. Si Yura le tiene a Félix Becerra, la ñaña de este le tiene a Antonio Armijos, dice. Saludos para Anderson de mi parte, Chucky. Kevin Guastay, ahí está, mozo ha de ser entonces. El chiquitín del Ecuaboli, ¿no? El pitufín del Ecuaboli. Ayer estaba un partidazo, Kevin. ¿Eh? Ayer lo vi, un partidazo que se jugó, Kevin. Jugó de la mejor manera. ¿No ve usted la televisión, Jean-Paul? Entonces no me pregunte. Ya no le den, por favor, ya no le den. Ya no le den más pollo. Un buen partido que se jugó ahí, Kevin. Un gran amigo, saludos a la distancia. Allá a Kevin Guastay, saludos a la distancia. Hasta acá al lado mío, saludos, Kevin. Un partidazo que se pegó ahí, Kevin Guastay. Bien merecido, complicado la Bestia Rubén, no le podía conectar muy buenas bolas a Kevin, ¿eh? La sacaba, bastante bola le topó a la Bestia Rubén, imagínense. Entonces ya ese joven muchacho ya es una pareja alta ya para cualquier trío que venga de cualquier lado. Eso sí, conocido y merecido para Kevin Guastay. Antonio Armijos dice saludos. Buena Malagana, dice Miguel Antonio Guaranda. Darían Alexander, un saludo de parte de Cuervo y Kevin. Andamos pegando biela aquí, dice. Ahí está el Cuervo, pegando biela, dice el Cuervo. Por eso es que no sube de boli, de juego. La Malagana se fue, mala bola. Buena bola, dice el juez. ¿Cuántas pasadas piensan, Chucky, que están ahí apostando? Dice, saludos para el Inge Tomás. Achote en Guamote, dicen. Saludos para el Inge Tomás Achote en Guamote. Saludos para mi bro Moncho, alias el bailarín. De parte de Antonio Armijo, saludos a la gente de Zumba, a la frontera, desde Zumba, Ecuador.
Jorgito Cordero. Saludos desde la parroquia de Pacto, dice Edgar Tapia. Saludos a la gente de Pacto. Los adelantamos, mi gran amigo, a mis amigos de Pacto. Se va a jugar Anderson. Qué gran lanzada, mis grandes amigos. Anderson Almeida. Espectacular. Ahí Anderson se le encontró. Malagana. Gran chequeo por parte de Malagana. Gran chequeo. El ñeque que le está metiendo Anderson Almeida. Espectacular, mi gran amigo. Y eso viene para los TikToks, mis grandes amigos. Mañana estaremos con grandes TikToks de este partidazo que se está viviendo acá entre la bestia Rubén Malagana. Partidazo, mis grandes amigos. Oiga, yo digo, en esto, Jean-Paul, cobraron 2.50. Yo merecidamente por este tipo de partidos, yo pago un dólar más. Un dólar más pago yo. Sí, la Encio. Yo no, yo pago doble. Yo pago doble, don Chisa. Yo pago doble, don Chisa. Yo pago. A mí me cobran $3. La entrada me cobraron $3. Pero mire, imagínense este tipo de partidos que se viene a vivir acá en la cancha. Estos tipos de partidos es lo que la gente le reúne. ¿Por qué pagó 4.50 usted? Allá. Parqueadero, el que le trajo. Allá. Es que ha venido con marido, por eso ha pagado 4.50. Llega Bacuchucho, servicio de culebrilla, otra vez. Ahí la pegaba durísimo la bestia Rubén. Vamos a ver cuánto está el marcador. 2-5, 2-5, 2-5. En este segundo 15, ahí se pasó el John Valverde, dice, por la cancha. Saludos, ¿a cuál vas? Dice. Saludos para Darwin Quilumba, que va perdiendo, dice, la apuesta de 1,000 a Malagana. Dice, ay, 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 $1,000 de apostado a Malagana y va perdiendo, dice. Ahí está, eso le comentaba. Saludos para la gente de la parroquia de Pacto, Edgar Tapia. Se va a jugar allá, se va a jugar en Ingapi, el partido de Guillén versus Barbie. Así que, mis grandes amigos, toda esa información lo vas a tener en la página de Coaboli Fadelec. Se va Cuchucho el bate también. Se va Cuchucho. Es la presión, Jean-Paul. Es los nervios, es la presión del partido. Un gran partido que se está viviendo acá. ¡Coméntelo! Pues ahí lo tenemos a Malagana manteniendo el marcador. Tres puntos adelante en el marcador. Logrando mantener en este segundo 15, está más encendido Malagana. En el primero me parece que estaba nada más calentando. En ese segundo 15 ya se lo ve totalmente activo, pegándole, colocando de buena forma ahí, chequeándolo a Cuchucho, generándole problemas a Rubén la bestia, Chucky. Jean-Paul, espectacular el show que está brindando Anderson Almeida Camp. Desde atrás, un buen servicio con raqueta. Le sirve de buena forma Anderson Almeida, que Malagana solamente llega y ¡boom! La bajada durísima y logran sacar el punto 6, 6 al 2, 2 al 6 del marcador. Vamos, Anderson dice, acepto que pague en media, Rubén le va a ganar, le va a ver un TikTok a Malagana, dice. Ahí está, nunca pagas, Chucky, dice Zambita Vivis. Ahí está, hable serio, Zambita Vivis, nunca diga eso en una página. Nunca diga que el Chucky no paga, ahí sí me está haciendo quedar mal, Zambita Vivis. Por favor, bloquéle a esta señorita de aquí. Ahí estaba nuevamente, llegaba, saludos, dice, desde Pedernales, Manaví, Giovanni Mera, Espinosa. Saludos para mi pana Jonathan Chávez de La Concordia, dice que es más salado que el mismo mar. Saludos a toda la familia en Pacto, dice Stalin Andrango, ahí se pasó yo. Sí, saludos, 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 mis grandes amigos. Ahí estaba la bestia Rubén, la bajaba durísimo. Vamos, Anderson, dice Darwin Quilumba. Ana Lincango Anelos dice, saludos amigos desde Pomaski. Vamos, Malagana. Darwin Quilumba dice, hazme un hijo. A Anderson Almeida le dice ahí, Darwin Quilumba, hazme un hijo, dice. Ah, pero es que no leí todo. Hazme un hijo en la ñaña de este, dice. Ay, 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 ahí llegaba Arley, metía a la derecha, pero no la dominaba, se le fue a un lado. ¿Quién ganó el primer set? Se lo llevó la bestia Rubén.
Anda vos, pues, dice. Ahí está en el marcador, mi gran amigo. En el tablero está segundo set. El marcador a favor de Malaganda en color celeste. La bestia Rubén en color blanco. Ahí está marcándose en la pantalla principal, mis grandes amigos. Nerviosos cuando maneja Jean Paul, dice. Nerviosos como cuando maneja Jean Paul. Los apostadores. Ahí llegaba, se le encontró Malaganda. Servicio de Anderson llega, también se le encontró ahí la bestia Rubén. Otra vez se la pasaba, bola pasada. No estaban atentos Arley ni Anderson. ¿Para qué apuestan? Dice nerviosos. Jaja, no soy amarillo, dice Darwin Quilumba. Saludos a mi sobrino Darwin Quilumba por la tía Luz allá en Llano Grande. Sufre apostador, dice Chucky. Un saludo para mi sobrino David, que la tía me extraña, dice. Rubén más cuco, dice viejo. Más cuco viejo, dice Rubén. Ahí Tony Cóndor. Paul Jiménez, Rubén, saca tu cañón. Saca tu cañón, dice Rubén. Saca tu cañón. El que se pica pierde, dice Chucky, jaja. Bloquéame nomás, dice. No, Zambita Vivis, no. Es cachito nomás. Un cachito para que se sonría nomás, un cachito. Saludos desde Nayón, el jardín de Quito, dice Pacten. Un partido acá en Nayón, full apuestas, dice Jean-Pierre. Claro, sí, sería bueno también un partido allá en la cancha del Coliseo de Nayón. Llegaba Anderson, sacaba con mano izquierda, viene otra vez, ahí la bestia Culebrilla la topaba fácil, se viene otra vez la bestia Rubén. La bombeaba la bestia Rubén. Cambio, punto, 4-6 del marcador. 3, pues, 3-6, 3-6 arriba, Malaganda. Ahí estaba Culebrilla en el bate, servía Arley Recalde, se viene Malaganda, pegó ahí su bazucazo, Malaganda también. Tremendo bazucazo a una esquina y este partido pide guerra, Jean Paul. Ahí, efectivamente, ahí lo teníamos a Malaganda conectando durísimo, pegándole fuerte al balón. Igual lo vemos a Rubén aplicando el chequeo, aplicándole la pegada, el gancho que normalmente suele tener en su brazo derecho, conectando durísimo hacia la parte del centro. Lo vemos buscando el centro, lográndose ubicar a Anderson y a Arley Chucky. Por acá dice Benito Rodríguez. Chucky, ¿te acuerdas del video que estabas con mi ñaña? Dice, hable serio, no diga eso. Me están escuchando. Me va a hacer botar otra vez de la casa. Como Anderson. Anderson ya me hizo botar de la casa 15 días. Usted me va a hacer botar un mes. Ahí metía la mano derecha. Arley Recalde, voy Rubén, hablen el partido. Dice, voy al partido, hablen Tony Cóndor, voy a Rubén. Ahí está mi número de contacto, 09-60-20-86-90 para apostar, dice. David AMD dice, saludos desde la penitenciaría de Litoral, pabellón 5, los tiguerones activos apoyando a Rubén la bestia. Si Malaganda le gana, le mandamos una bomba, dice. Una motico le van a mandar a Malaganda. Soy hermano de la Chili, saludos para todos, dice Héctor Jesús Barrera. Se fue el balón. Y ahora sí, se fue al más allá el balón, Jean Paul. Al más allá se fue. Vayan al link ahí, promoción en pie, cabeza, raqueta y boli, dice. ¿Y quién te preguntó? Le dice. Soy hermano de la Chili. ¿Quién te preguntó? Dice Saidita Flaquita Vela. Es como cuando Jean Paul dice, yo salgo con Quinteros. Le dicen, ¿quién te preguntó? Comente, Jean Paul. Pensé que era juguito. Hay un bazucazo que mandaba Rubén hacia la parte de afuera, lanzaba el esférico hacia la parte de afuera del cuadrilátero del espacio deportivo, se iba el balón. Están ahí tratando de recuperar el balón para que se dé los siguientes minutos del partido. Ahí están tomándose un respiro Malaganda, Arley y Anderson, conversando sobre la jugada siguiente que van a desempeñar para lograr encontrarse con la victoria de ese segundo 15 y poder ver un tercero. Malaganda está dándolo todo en ese segundo 15, aplicando fuerza, conectando duro, al igual que Rubén aplicando
un misilazo, ese misilazo que tiene su brazo derecho, impactando fuertemente. La reacción que tienen los dos jugadores es impresionante. Gran partido, gran aforo de gente, gracias a la publicación también de Coahuila y Federec. Gran aforo de gente, Chucky. Ahí está la gente expectando este gran partido. Partidazo. Recordarles que Malagano está acompañado de Anderson y Arley. Y Rubén acompañado de Cuchucho y Culebrilla, ya que Cuchucho está en reemplazo del Gato del Carmen, ya que no pudo asistir, me parece que por tema de lesión, pero esperemos verlo pronto en las canchas, Choque. Así es, mis grandes amigos, casa llena, no cabe un alma aquí en este partido, mi gran amigo, la bestia Rubén versus Malagana. Patricio, déjale, Patricio, déjale, dice. Jaja, más zapa, oye, dice. Ahí dice, buena transmisión, como siempre, dice Jainer Cubas. Gracias, mi gran amigo. Gracias, Ronald Santiago Flores. Saludos a la ñaña de Jean Paul, dice. Buen trabajo, así debería narrar ese señor oficial de campeonato, dice. Gracias, mi gran amigo. Saludos, compa. Un saludo para mi hijo Leonardo de parte de su papá, Manuel Quispe. Yo soy la tía y no digo nada, dice Zaida Flaquita. ¿Quién le preguntó? Mentira es. Ahí, saludos a todos los que están enlazados en la página de Coahuila y Federec. Bienvenidos a este partidazo acá de Malagana versus la bestia Rubén. La red llegaba a Culebrilla con derecha otra vez. Anderson llegaba con derecha. Punto más para el equipo de la bestia Rubén. Ahí se lamentaba Anderson que no colocaba Malagana. ¿Cuánto el marcador cambió? 4-6, arriba Malagana todavía, 4-6, ahí está en el marcador, mis grandes amigos. Llegaba ahí Arley, servicio de Anderson, viene Malagana, se le encontraba Rubén con cambio para Malagana. Comparte, mis amigos, a ver. A ver, yo quiero ver los likes de los que les gustan a las modelos, los que quieren que les presente a las modelos. A ver, nos den los likes. Se viene Malagana. ¡Ay, ay, ay! La bicicleta, por poco le salía ahí. La bicicleta, si ese balón caía, ponía ahí. Podía colocar Malagana. Minuto técnico, piden los jugadores. Minuto técnico. No dice minuto técnico. Sigue el partido. ¿Quién ganó el primer 15? Ahí está mi gran amigo Rubén, más uno, ganó el primer 15. Malagana está el cero. Ahí está todo en el cuadro, mi gran amigo. Ahí lo tiene en la pantalla principal. Ahí está en el tablero, marcando todo. Ahí está Manos Line. Amiguito dice, deja escuchar las habladas del partido o de narrador, no sea malito, dice. ¿Quién ganó el primer 15? Ahí está. Buenas noches, mi don, no sabe quién ganó el encuentro de Copa Canela entre Rubén y el contrincante que tenía hoy en Copa Canela. Ganó la bestia Rubén 2-15. Chucky, un saludo para el loco Mauri, uno de los mejores ganchadores de la cancha de los Gualotos. Darwin Quilumba, saludos, mi gran amigo. Jordán Israel Rubén dice, ahí está. Nicolás Fernández, quien ganó el primer 15, se lo llevó Rubén la bestia. Jean Paul, no ayuda en nada, dice. Un saludo para el seleccionado de Calderón, el mejor acompañante de Calderón, David AMDM. Se viene Culebrilla al bate, ahí estaba la bestia Rubén, metía la raqueta Malagana, no podía controlar. Cambio, 4-6, comente Jean Paul. Ahí lo tenemos a Rubén alcanzando el marcador de Malagana, ya un punto lo separa nada más para el empate a Rubén. Me parece que está próximo a encontrarse con el empate. Vamos a ver si Rubén logra llevarse este partido en 2-15 porque se está dando con fuerza. O si Malagana logra sacar este segundo 15 para poder expectar ver un tercero. La gente acá emocionada por este gran encuentro, Choque. Jorgito Andrés dice, Chucky, un saludo para mis panas de la cooperativa Mundo Rodante de parte del Coqui, el 45, dice. Ahí estaba otra vez la bestia Rubén, también pegaba durísimo. Se metían los tres en línea ahí, tanto Anderson, Arley y Malagana.
Se viene ahí al bate Culebrilla. Llega Barley. Servicio de Anderson para Malagana. La bajaba, sacaba ahí con mano izquierda Culebrilla. Llegaba Anderson. Ay, Arley le decía que salte a Malagana. Se le encontró ahí la bestia Rubén. Arley la sacaba con combo. Servicio de Anderson. Viene otra vez Malagana. Se lo llevaba ahí al gancho, al palom. Ahí decía algo, le protestaba a Malagana al juez. Chagüí dice, ¿cuándo el partido? Dice Antonio Armijos, ¿cuánto un partido de Chagüí versus Moncho Grande? ¿Cuándo? Dice, ¿cuánto hay de apuestas, mi don? Por favor, por lado. $800 por lado, mi gran amigo. Arley va a pasar con izquierda. Un centro largo de Arley que les colocó ahí. Después, ¿quién juega? Nadie, mi gran amigo. Este es el partido de fondo. Saludos desde Catamayo, Ignacio Adriano Catamayo. Loja, 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 la gente de Loja. Enlazados, ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, viene la bestia Rubén, Arley metía a la izquierda. La sacaba defectuosa, Arley, anda vos. Ahí estaba el de las modelos, decía, juegue Arley. Parece fácil de acá afuera, parece fácil, pero ya le quisiera ver. Ahí en la cancha de Don Marco nomás les ha ganado uno de la tercera edad. Ahí en la cancha del Chapa le ganó el Congreso. Juega Arley, dice. A Jean Paul dele, muy amable, gracias. Yo ya estoy chumado. Quiere que narre chumado Jean Paul. Ay, 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 pegaba durísimo. Ahí la bestia Rubén metía a la izquierda. Anderson Almeida no podía controlar ese balón, se la pifiaba. Se iba hacia un lado ese balón. Gracias, mis grandes amigos, por los likes. Comparte, comparte. Saludos para mi amigo El Pollo, dueño de la cancha de Los Gualotos, dice David AMD. Un saludo a mi esposita Jessica Criollo, que está esperando un futuro ecuabolista, dice Horacio Cepeda. Gracias, mi gran amigo. El saludo para la esposita que está embarazada, dice que ya espera un futuro voleibolista. Un futuro voleibolista. Ojalá hasta que cuando juegue yo también todavía siga narrando. Siga yo ahí al duro de las modelos, dice de Fadeleg. Ahí estaba nuevamente Arley. Servicio de Anderson, viene Malagana. Se le encontraba la raqueta ahí, Rubén la bestia, pero no había control en esa raqueta. Cambio para Malagana. Ahí está el marcador en el tablero, mis grandes amigos. Los likes, miren, e imagínense los likes, Jean Paul. Más de cuántos likes tenemos esta noche acá en la cancha de El Pepín, gracias en este partidazo de Malagana versus Rubén. Se viene Rubén, Arley se la sobraba ahí, me parece que la topaba de buena forma, metía a la derecha, se le fue a un lado. El marcador lo tenemos ahí, 5-7, ¿no? Correcto, ahí estaba Arley, servicio de Anderson, cabecea, le dice otra vez, le braceaba ahí a Malagana, la colocaba ahí al Cuchucho. Buena bola, dice el juez. Excelente transmisión, mi don. Felicitaciones a Rubén, excelente físico. Y Rubén Culebrilla son de la costa. Y jugaron ayer Copa Canela y hoy juegan y ganaron y siguen jugando. Posiblemente ganen, excelente físico y excelente jugaron Rubén y Culebrilla, dice Leo Agosto. Ahí se viene al bate. No es la mía. Ya. Ese es mío y este es tuyo. Sí, ahí estaba Culebrilla en la recepción, servicio de Cuchucho, se viene la bestia, Rubén pegaba. Tremendo bazucazo, mis grandes amigos de la bestia Rubén. 5-7 el marcador, 5-7. Enlazados en la página de Cabo y Fadenegue. Ahí, mis grandes amigos, se viene Anderson. Ahí estaba Malagana, pegó tremendo bazucazo. ¿Qué dijo el juez? Decían bola pasada ahí la bestia Rubén. Que no, dijo el juez, que no es pasada.
Correcto, dice, vamos ahí, cambio para el equipo de Malagana, 7-5, 7-5, Chucky Caliente para que le saque a Arley, dice, Chucky Caliente para que le saque a Arley, dice, para entrar yo al servicio. Anderson desde atrás, llegaba Culebrilla, se la pasaba, otra vez la bestia ahí, la bajaba durísimo, no podía topar ahí, Malagana, punto o cambio, cambio o punto. Cambio nomás, ¿no? 5-7, sigue el marcador. 5-7. 5-7, ¿sí está el marcador? Ahí está nuevamente Arley. Servicio de Anderson. Se viene Malagana. Otra vez se la topaba y Culebrilla. La va a pasar nomás Cuchucho. Se queda en la red Cuchucho y la chiflean, le pifean la gente. Saludos desde la Armenia, Edison Antonio. Mónica Mucha dice, saludos Chucky desde Cuenca. Ahí está la gente saludando desde Cuenca. Llega Arley con izquierda, Anderson se la balanzaba y Arley solamente la va a pasar. Ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, viene la bestia Rubén. Se resbalaba Arley en esa bola, no la podía topar, se la resbalaba. Ahí le dice, vamos, acompáñame, más le decía ahí Malagana, 5-7, 5-7 o 6-5, cambio nomás de no, sí, 5-7, ahí está Arley, servicio de Anderson, se viene Malagana, la bajaba Cuchucho, se la encontraba otra vez, la va a pasar nomás de ahí, atento estaba Anderson, servicio de Arley, viene otra vez Malagana, Cuchucho le dio en el pecho, no vale, pedía disculpas ahí Malagana, se la daba en el pecho a Cuchucho, cambio. 7-5 el marcador, 7-5 en este segundo 15. 5-7. Minuto técnico pide los jugadores. Minuto técnico, Jean-Paul. Ahí estaban ya tomándose un respiro ahí Malagana para lograr concentrarse en este segundo 15 para ver si lo saca aplicando la potencia, la fuerza en el salto, en su brazo derecho, también conectando hacia el centro, hacia la parte de atrás de Cuchucho. Ahí desubicando en cada momento para lograr encontrarse con la victoria el segundo 15, Chucky. Así es, mis grandes amigos, dice un saludo para Jessica Caiza de parte de su esposito Pilas. Buena transmisión, mi pana, desde el Valle Hermoso. Edwin Sánchez, saludos, saludos. Las modelos están más buenas que la ñaña de este, dice. Está celoso el chofer. Más respeto con el chofer. Ahí está Marley, servicio de Anderson, se viene Malagana otra vez. La colocaba ahí, solamente la acariciaba Malagana. Un saludo para mi hijo Ezequiel Ashkin, de parte de Mónica Musham. Juan Carlos Tejena dice, Picosa, presente, dice, ahí está, Picosa dice, presente a la modelo, casi le saca debate, ahí estaba Arley, servicio de Anderson Malagana, se la bajaba durísima ahí, Ander, la bestia Rubén llegaba con la raqueta. Bidón, ¿a cuántos puntos juegan? ¿10 o 12? Al 12, mi gran amigo. Leo Agosto, al 12. No se le topaba ahí. No se la topaba ahí Malagana. Se destapó la cerveza por allá, mis grandes amigos del balonazo. Se destapó la cerveza. Un saludo para mi esposa, dice Carla García, buena transmisión desde Pifo, la gente de Pifo, Jason Herrera. Saludos para la gente de Pifo. Horacio Cepeda dice, qué risa tan contagiosa, amigo Chucky. Qué risa, dice. Ya, más o menos mal solamente la risa, mi amigo.
Ahí se viene Culebrilla al servicio, viene la bestia Rubén, se la encontró Anderson con izquierda, servicio de Arley. Mala gana, ahí estaba Cuchucho, Culebrilla desde atrás, se viene, la sacaba Arley, servicio de, no, bola pasada, ahí estaba la bestia Rubén otra vez. Se agachaba ahí. Mala gana, un saludo para mi panita Luis Francisco Ceballos de parte de su amigo Paul desde Huaquilla, siempre. Seguimos su transmisión, muy buena, dice Paul Bustamante. Gracias, mi gran amigo. Juan, Jean Carlos Tejena Rivera, disparroquia Picosa, presente desde Puerto Viejo, Manaví. Saludos. Huaquillas, dice, la sultana, ¿cómo es? El guardia. Sentinela sin relevo. Parroquia Picoasa, dice, presente desde Puerto Viejo, Manaví. Saludos, Juan Carlos Tejena. Roberto Payo dice, saludos desde Yaruquín. A la gente de Yaruquín. Malagana está enojado ahí. Con Malagana está enojado con Arley. Enojado, con Malagana, pero enojado. Todo hace con Malagana. Hasta para enojarse es Malagana. Arley parece que ha dormido changado hoy día. Ahí estaba Culebrilla, se viene la bestia Rubén, se la encontró ahí Anderson, se viene otra vez Arley, mala bola. Marcador, vamos a ver, ahí está en el tablero. Un saludo para mi esposa Patti desde Patate, viendo el boli en vivo, dice, saludos mi pana Chucky, buena transmisión Wilmer Pinto. Jeff Maldonado dice, ¿quién ganó el primer set? Buenas noches, saludos. Ahí está en la pantalla, mi gran amigo. Servicio de Anderson, se viene Malagana otra vez. La soltaba cortita. ¿Quién ganó el primer set? Ahí está en la pantalla para echar... para echar... Vamos, mija, dice. Saludos, mi pana Edison Paul Bustamante desde Santo Domingo de Los Áchilas. León Agosto, saludos. ¿Cuánto estamos en el marcador? 7-5, solo cambios, ¿no? 7-5. Ahí estaba nuevamente Culebrilla, servicio de Cuchucho, se viene la bestia Rubén, se la encontró con raqueta ahí, servicio de Arley. Ahí la metía, no la pases, le dice Malagana, enojado totalmente con Arley. Pero con Malagana está enojado, no está completo, a medias nomás. Ahí estaba Anderson Albates, llegaba Culebrilla, servicio de Cuchucho. Rubén saltaba, por poco se le encontraba Anderson ahí con la derecha, sin embargo ese balón bajaba a 1000 por hora, Jean Paul, coméntelo. Ahí estaba Rubén aprovechando el buen servicio que le dan para lograr conectar, pegarle fuerte hacia la parte de atrás, conectar durísimo ahí, igualmente Malagana ahí, aplicando potencia ahí, me parece que le pegaba un espectador, le reventaba la cara. Ahí estaba Malagana también aplicando la potencia, el misilazo, el combazo que tiene en su mano derecha y hacia la parte de atrás lograba conectar durísimo. De igual forma, Rubén logra desubicar tanto en la pegada, en el gancho y aplicando un poco de chequeo técnico, Chucky. Luis Chávez dice, saludos para mi esposa, la Merrum. Fernando Carrasco, un saludo para mi hermosa esposa, Patti, dice. Ahí está Barley. Se viene Malagana, el gancho, ahí a una esquina, espectacular lo de Malagana. 8-5 el marcador. Se viene Anderson Almeida Albate, se cruzaba el hijo de las modelos también, caraja. Oh. Ahí estaba Cuchucho, servicio de Culebrilla, cuidado al muchacho que está ahí, cuidado, hágase para un lado. Al hijo de la modelo, hágase a un lado, se lanzaba la Culebrilla, Cuchucho desde atrás, la bestia Rubén. Llegaba Anderson, servicio de ahí Almeida. La metió durísimo Malagana. La metía durísimo Malagana ahí. Por favor, estar atentos en la cámara. Se viene la bestia, por poco se la encontraba Malagana ahí. ¿Qué 15 es? Ahí está en la pantalla principal, mi amigo. Segundo set. Traigan un trío acá, Manaví, mi pana, dice Jean Carlos Tejena.
Se viene ahí Malagana, se le encontró la bestia a Rubén Cuchucho desde abajo. La colocaba ahí espectacular, la bestia Rubén Cuchucho la servía de forma espectacular. Con la raqueta, qué buen dominio por parte de Cuchucho. Ahí estaba otra vez el gancho al medio. Espectacular lo de Malagana. Cambio, mis amigos. Cambio, pero tú no te cambies de canal. Aquí estamos, Ecuabol y Fadele, con el mejor partido. Los mejores comentarios. Coméntelo, Jean-Paul. Ahí lo veíamos a Rubén aplicando la potencia en el centro. Ahí no logra conectar. Anderson le reclama ahí a Malagana que no logra ubicarse en ese balón. Me parece que era una bola suave para ellos, para la habilidad de ellos. En lo cual Malagana no lograba ubicar el balón. Ahí Anderson con reacción quería... aplicarle, quería darle con todo, pero aún así no. ¿Perdón? Ahí Anderson no lograba receptar de buena manera ese balón. Ahí la soltaba, soltadita por parte de Malagana, aplicando también el chequeo. Malagana también aplica el chequeo, logra dejar paralizado tanto a Culebrilla, Culebrilla, Cuchucho y a Rubén la bestia Choque. No sacaba ahí Malagana muy adentro ese balón. Cambio para el equipo de la bestia Rubén. Minuto técnico piden los jugadores. Jean-Paul, coméntelo. Ahí para retomar la calma del partido, para hidratarse ahí. Rubén está pidiendo minuto técnico. Los espectadores también están recomendándole ahí las jugadas que debería efectuar para lograr sacar este 15 adelante y lograr ganar el partido en 2-15, Chucky. El primer 15 se lo acaba de llevar Rubén, está a otro 15 a llevarse la victoria. Vamos a ver si logra picar la potencia necesaria, la fuerza que tiene en su brazo derecho para lograr sacar el segundo 15 y llevarse la victoria. Si no, Malagana está controlando también de igual forma el segundo 15. Está efectuando el chequeo, el coloque y la bajada ahí. Malagana aplicando fuertemente también, desubicando, descontrolando al equipo de Rubén Choque. Así es, mis grandes amigos. Saludos desde Santa Rosa, Machala, dice Romano. Darwin Quilumba Chucky, en tu opinión, ¿quién es más, Anderson o Culebrilla? ¿De quién es más, si Anderson o Culebrilla? Yo digo que los dos jugadores son espectaculares, mi gran amigo. Los dos son jugadores espectaculares, son jóvenes muchachos, físicamente al 100% están los dos jugadores, los dos de tanto Anderson como Culebrilla. Por algo el equipo de Celestial los han contratado a las dos promesas del Ecuaboli. Buenos jugadores de parte y parte. Tanto Culebrilla como Anderson. Son grandes jugadores, mis grandes amigos. Por eso es que se lo ve a Culebrilla, que también se lanza, se encuentra balones, reacciones espectaculares. Lo mismo de Anderson. No podría yo decir, pecaría yo de decir de que tal vez Culebrilla es más o de que Anderson es más. Ambos jugadores son espectaculares. Ahí está, lo dicho. Llega Barley, Malagana, Cuchucho se la topaba, Culebrilla, ahí está, mire, Culebrilla, se la pasaba, Arley, servicio de Anderson, viene Malagana, llegaba Culebrilla, mire, imagínense lo que saca Culebrilla ahí, llega Barley, servicio de Anderson, ahí viene Malagana, nuevamente, llegaba con raqueta ahí, la bestia, otra vez, la cruzaba espectacular, espectacular lo de la bestia Rubén, que la cruzaba ahí al palo cambiado de Arley Recalde. La colocaba ahí en forma espectacular la bestia Rubén. Culebrilla salió el doble en el partido de Rubén versus José, dice. En el coloque. Os saludos desde Chile para mi gente de Manabí Pedernales, dice Rey David.
Ahí la colocaba Malagán en forma espectacular. Comente, Jean-Paul. Ahí estaba Anderson. Anderson con su bate característico, batiéndose a la parte de atrás. Rubén está aplicando el chequeo. Rubén está aplicando el chequeo que también está generando en Copa Canela, en el campeonato nacional, en lo cual está generando complicaciones al equipo de Malagán, Chucky. Está dándole problemas a Arley en la parte del fondo. ¡Pacheco! Excelente transmisión lo que es el boli. Ayer jugaron juntos Rubén Culebrilla y Anderson por Copa Canela. Hoy Anderson juega en contra y acompaña a Malagán. Así es, mi gran amigo. Así es. Cambio. Se viene Cuchucho al bate. Ahí estaba Arley, servicio de Anderson. Se viene Malagana, pegaba durísimo, no la podía sacar ahí Culebrilla, se la quedaba con la mano izquierda. Cambio para el equipo de Malagana. Se cruzó un reflector, dice por ahí. Bola pasada pedía ahí Malagana. Le decían a Malagana que era bola pasada, que no dijo el juez. Atento estaba el juez en esa bola. Llegaba Anderson ahí con mano derecha, le pifiaba el balón, se fue a un lado. Se cruzó un reflector, dice, ¿quién ganó el primer 15? Chucky, Nicolás Fernández. Ahí está en la pantalla, mi gran amigo. Rubén dice más uno. Él se llevó el primer 15. Malagana, por eso está ahí en cero. ¿Cuánto dice, pues? 8-9. Llegaba ahí Arley, viene Malagana otra vez. Se la llevaba ahí al gancho. Al bate se viene Arley. Al bate Arley. Ahí está amarrándose los botines Malagana. Ahí estaba Cuchucho. Viene la bestia Rubén. Con raqueta se la sacó Anderson. Malagana otra vez. Llegaba ahí Culebrilla otra vez. La bestia Rubén. Cambio. Ocho al nueve el marcador, mis grandes amigos, 8-9. Viento. Otro reflector. Ahí está Barley, servicio de Anderson. Viene Malagana, se le encontró ahí con raqueta la bestia. Mano en red por parte de la bestia, mano en red, mano en red, mano en red. Cambio, la bestia se impulsó ahí, vino con mucha fuerza la bestia Rubén. Flaquita Lisa, ¿quién va? Mamacita, dice. Se colgaba en la red ahí la bestia Rubén, la metió mucha sazón, mucha fuerza, mucho empeño, mucho empuje ahí. La bestia Rubén que se quedaba en la red. Se viene Arley Recalde al bate, ahí estaba Culebrilla en la recepción, servicio de el Cuchucho, que dijo que no vale el juez. Ocho al nueve el marcador. Se viene Cuchucho al bate. Ahí estaba Anderson, servicio de Arley. Malagán otra vez al gancho. No llegaba Culebrilla. Los más malos jugamos más plata que los más buenos.
Las modelos se cruzaban ahí. Se viene Arley al bate. Ahí llegaba Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Se viene. Ahí estaba Arley. Se la pasaba, la sacaba ahí. Mala gana. Anderson la pasa. Cuchucho atrás. Servicio de Culebrilla. Otra vez. Gran bajada por parte de la bestia Rubén. Cambio. Ahora la platota. Sí. Cuidado el cuadro. Cuidado. Hey. Dígale a Gallineta que me dé mis 100 o sigo esperando, jaja, dice. Ahí estaba Anderson. Ahí la colocaba Malagana, punto 10. Punto al 10 del marcador, mi gran amigo, punto al 10. Punto 10 al 8, 10 al 8. Arriba Malagana. Esa pelada que le tapa la cámara es del Gallineta. Un saludo de buen pana, dice Stalin Andrango. Diez al ocho, diez al ocho al diez, ocho al diez, arriba, mala gana. Saquen a ese cabeza bate de ahí, dice Horacio Cepeda. Ocho al diez el marcador, se viene al bate Cuchucho. Ahí está Barley Recalde en la recepción, servicio de Anderson, se viene mala gana otra vez. Mala bola. 9, 9 al 10. Se viene Cuchucho al bate. Ahí está Barley. Llego, decía el juez. Llego. Cuchucho al bate. Arley, servicio de Anderson, mala gana, cambio, 10 al 9, 10 al 9, 10 al 9, se viene al bate Arley. Ahí se viene Arley al bate. Llegaba ahí Culebrilla, servicio de Cuchucho. La bestia, bola pasada. Bola pasada. Bola pasada, decía el juez que no, dijo. Se viene Cuchucho al bate, 9 al 10, 9 al 10 el marcador. Ahí estaba Anderson, servicio de Arley. Se viene Malagana, llegaba Culebrilla. Ahí sacaba Arley con mano derecha. Con mano derecha sacaba Arley. Punto 10 a 10 el marcador. Empate el partido. La bestia Rubén. Diez al 10. ¿Qué dice? ¿Cuatro puntos más? ¿Cinco puntos más? 5 puntos más se van a jugar. 5 puntos más al 15. Ahí estaba Arley. ¿Qué dice? Llego, dice el juez. ¿Qué más, muchachos? ¿Cuánto están jugando? Dice Silvio Hurtado, el negro Silvio. 5 puntos más se van a jugar. Ahí estaba Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Llegaba Anderson y mala gana. Ahí metían la mano los dos jugadores. No vale, dice el juez. Cambio, 11, 11, punto 11. Llegaba Arley.
Servicio de Anderson. Ahí venía Malagana. Cuchucho. Ahí Culebrilla se la tapaba. Topó el techo el balón. No vale. Cambio. 10 al 11. 10 al 11. Arriba la bestia Rubén. Remontó el marcador la bestia. Ahí estaba Culebrilla. Servicio de el Cuchucho. Viene. Ahí se la tapaba Anderson. Se está molesto ahí Malagana, está totalmente molesto Malagana. Se viene Cuchucho al bate. Ahí está Barley, servicio de Anderson. Le sorprende ahí Anderson, cambio. Minuto técnico, dice, minuto técnico. Minuto técnico, Jean Paul. Ahí lo vemos a Malagana un poco enojado con respecto a sus jugadores. Ahí le reclamaba a Anderson y a Arley sobre el tema del partido. Me parece que no están comprendiendo, no se encuentran como complementados en este partido. Anteriormente no se los ha visto en este tipo de inconvenientes, pero ahora los vemos disgustados a los tres jugadores. No se comprende tanto Malagana, Arley y Anderson para lograr sacar este partido adelante. Creo que el descontrol va a permitir que Rubén se lleve la victoria, se podría decir, pero aún así el boli es celoso. Nada está dicho en este segundo 15. Vamos a ver si Anderson logra reivindicarse, logra sacar este partido a punta de ñeque, a punta de esfuerzo, a ver cómo se desenvuelve ahí Malagana, si logra retomar la calma o qué sucede. Hola, hola, buenos días, señores. Chucky, saludos desde acá, desde Pamba, dice, aquí activos. 10 al 11, 10 al 11, el marcador, 10 al 11. Ahí estaba Cuchucho, servicio de Culebrilla. La sacaba con raqueta ahí, Malagana, pero no la sacaba de buena forma. Cambio para la bestia Rubén. 11 al 10, 11 al 10, arriba la bestia. La bajaba al medio ahí Malagana, cambio. Midón, una pregunta. Arley, queda dos manos a Cuchucho. No, mi gran amigo, libres, todos libres acá, todos libres. Ahí se viene al bate Cuchucho. Llega Barley, servicio de Anderson. Malagana, otra vez un centro largo espectacular de Malagana. Cambio, 10 al 11. Se viene Anderson al bate. Ahí estaba Cuchucho, servicio de Culebrilla. Se viene Rubén, se le encontró Arley. Malagana la va a pasar, Arley la soltaba. Culebrilla se lanzaba, Cuchucho otra vez. Ahí estaba Arley, servicio de Anderson. Viene Malagana otra vez, un centro largo por parte de Malagana. A 11, a 11 el marcador, a 11. ¿Qué dice? 0-5 más, otra vez. Cinco puntos más se van a jugar. 0-0 otra vez. Ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, la bestia. Ahí llegaba Anderson, servicio de Malagana para Arley. La tingaba fácil para Culebrilla otra vez. Llegaba Anderson, Arley desde atrás. Con raqueta la pasa, Cuchucho ahí atento. Servicio de Culebrilla viene, ahí estaba la bestia Rubén. A 11 es el marcador, a 0 es el marcador. 5 puntos más se juegan. Punto 16 se va a jugar. Minuto técnico, dice Jean Paul. Ahí para lograr hidratarse, ahí pedía minuto técnico Rubén. Ahí estaba hidratándose con agua,
con agua ahí para retomar fuerzas, retomar la calma de ese segundo 15. A 11 es el marcador, un marcador apretadísimo en ese segundo 15. Está para cualquiera el segundo 15. El primero obtuvo la ventaja Rubén, un marcador de 12 a 3 puntos. Este segundo 15 está totalmente peleado. Mala gana, no quiere dejar ir el partido, Chucky. ¿Qué dijo el juez? Decía Rubén, ahí va la pasada, que no dijo la bestia, que no dijo el juez, que no era bola pasada. 11 a 11 el marcador, 0 a 0, perdón, se van a jugar 5 puntos. Ahí estaba nuevamente la bestia, llegaba Anderson, ahí Arley, solo la va a pasar Malagana. Ahí estaba Cuchucho, servicio de Arley, viene, sacaba otra vez Anderson, servicio de Arley. Viene Malagana, la cruzaba espectacular Malagana. Punto 12 o cambio. Punto 12. 1 al 0. 1 al 0. 1 al 0. 12 al 11. Al 16 se va a jugar. Nuevamente se viene ahí. La bestia Rubén no se la controlaban ahí. Ni Malagana ni Anderson. Cambio. Arriba Malagana en el marcador. Se viene Cuchucho al bate. Anderson, Arley, Malagana, un centro largo espectacular de Malagana, cambio. Se viene Anderson al bate, ahí estaba Cuchucho en la recepción, servicio de Culebrilla, se viene la bestia, llegaba Anderson, servicio de Malagana para Arley, la pasaba ahí fácil para la bestia. Nuevamente viene, otra vez Anderson se lanzaba, Arley la pasaba, Cuchucho atento, ahí estaba nuevamente, llegaba Anderson, se lanzaba Anderson, no llegaba ese balón, no llegaba, se lanzaba ahí, peligrando el físico de Anderson, mis grandes amigos, qué gran lanzada de Anderson Almeida, sin embargo le topaba penitas, pero ese balón no podía caer ahí, llego, dice el juez, pedía ahí Anderson. Se están jugando el físico, Jean Paul. Se están jugando el físico esta noche. Ahí estaba Anderson demostrando la habilidad que tiene al lanzarse. Aunque no la pudo receptar de buena forma, estaba intentando llegar ese balón. Una volada impresionante. Pero aún así no le bastó para lograr receptar esa bola de la bestia, Rubén Chucky. Se viene Cuchucho al bate. Ahí estaba Anderson. Arley al servicio. Se viene Malagana. Metía la mano izquierda. Culebrilla se le pifiaba ahí el balón. Se fue afuera. Quedarán limpios, Rubén. Es más, dice Antonio Armijos. Se viene Anderson al bate. Ahí estaba Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Se viene la bestia. Se le encontró con derecha ahí a Anderson. Otra vez llegaba Culebrilla. Cuchucho la va a pasar ahí. Anderson estaba atento. Servicio de Arley. Viene Malagana. Punto 2. 2 al 0, 13-12 en el marcador, 13-11, perdón. Al 6 termina, 13-11, ahí estaba otra vez Anderson Cuchucho, servicio de Culebrilla, viene otra vez, se le encontró ahí con izquierda Anderson, servicio para Malagana, punto 3 más, 3-3, punto 14, 14 al 11, minuto técnico pide ahí nuevamente la bestia Rubén Jean Paul. Me parece que ya Malagana está retomando la ventaja con 2 puntos adelante. Ya próximo a llevarse el segundo 15. 3 puntos adelante tiene Malagana ya. ¿A cuántos puntos? A dos puntos de llevarse este segundo 15 y poder ver un tercero. Los espectadores están aquí apoyando tanto a Malagana como a Rubén. Están acá, casa llena, estamos acá en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo. Acá nos encontramos en este gran partido, Malagana enfrentándose a Rubén. Malagana acompañado de Anderson y Arley, y Rubén acompañado de Cuchucho y Culebrilla. Grandes jugadores que se han desempeñado igual en campeonatos nacionales. Ahí lo tenemos a Rubén, la bestia, aplicando la pegada, la chequeada, el misilazo que tiene ahí. Y de igual forma, Malagana su...
su pegada ahí, su gancho fuerte, fuerte hacia el cuadrilátero, hacia el espacio deportivo de Rubén Chucky. Si van a un tercero, a mí me da el sueño. Ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho. Se viene la bestia Rubén, pegaba tremendo bazucazo la bestia Rubén. Cambio. 11 a 14. 11 a 14. 11 a 14. Cambio, cambio. Se viene al bate Cuchucho. Cierren las ventanas que ya me está dando frío. Ahí estaba nuevamente Cuchucho al bate. Llega Vanderson. Servicio de Arley, se viene Malagana, la soltaba cortita, espectacular lo de Malagana. Se viene nuevamente Anderson al bate, 14 al 11, ahí estaba nuevamente Cuchucho, servicio de Culebrilla, se viene la bestia Rubén, la tingaba hacia un lado atrás. La tingaba ahí la bestia Rubén, cambio para Cuchucho. Al bate, con mano derecha, dueño del esférico, Cuchucho en el bate, servicio de Anderson, se viene otra vez Malagana, no la topaba Culebrilla ahí, cambio para el equipo de Malagana, 14 al 11, 14 al 11, se va a jugar hasta el punto 16, mis grandes amigos, vamos a ver si logra sacar el cambio la bestia Rubén o saca el punto Malagana. Ahí está otra vez Culebrilla, servicio de Cuchucho, viene la bestia Rubén. La bajaba durísimo la bestia Rubén ahí. No la veía ahí Malagana, no la veía ese balón, no la veía. Cambio, cambio, cambio. Se viene Cuchucho al bate. Esperó lo que dictaminaba el juez. Arley, mala gana, llegaba Cuchucho con mano izquierda, no le podía controlar, cambio, cambio, 14 al 11, 14 al 11, arriba, mala gana, 14 al 11, ahí están más probabilidades de llevarse el segundo 15, mala gana que la bestia Rubén, llegaba Arley, por poco se la pasaba, por poco se la pasaba, si la pasaba le sorprendía, Jean Paul, si la pasaba le sorprendía y podíamos cantar el punto 15, pero que no le dijo ahí el balón, ahí llegaba Anderson, servicio de Arley, salta, le decía Malagana, pegó ahí Cuchucho, se la encontró otra vez, la bestia ahí estaba, otra vez Anderson, servicio de Arley, viene Malagana nuevamente con la red ahí, por poco se le encontraba la bestia Rubén, la red le decía ahí, le amagaba a la bestia Rubén la red. Ahí estaba el bate, llegaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, viene la bestia Rubén, la pegó un centro largo, durísimo esa pegada de la bestia, cambio, 11 al 14, 11 al 14, se viene ahí al bate Cuchucho, ahí está Barley, servicio de Anderson, se viene Malagana, pegó, ¿qué dijo el juez? Que no era pasada, pedían bola pasada, que no dijo el juez, cambio, para el equipo de Malagana. Arley se viene al bate, llegaba ahí Culebrilla, servicio de Cuchucho, la bestia, se le encontró ahí, Anderson se la saca, Arley la va a pasar, ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, ahí encontró Anderson, servicio de Arley, viene Malagana, Cuchucho, ahí estaba otra vez Culebrilla, la colocaba con la red ahí, la bestia Rubén no podía conectar, Malagana le toparon ya dos balones, dos bolas le topaban ahí a Malagana, Chucky, el partido muy cerrado para el que sea, dice Darwin, Darwin Quilumba, así es, el partido muy cerrado para los dos equipos, llegaba Anderson, otra vez Malagana pegó el combo, Malagana cambio, 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 cambio. Ponga usted. Ay, me... qué frío, ¿no? Necesito una cosa, es que miénteme para que... Ahí estaba nuevamente Cuchucho. Servicio de Culebrilla, se viene la bestia Rubén. Por poco se la encontraba ahí Anderson con la mano izquierda. La topaba penitas. Como que fuera fácil, a pesar que es como cocinar. Ah, no, pero es que ella no cocina, cocina el chofer. Ahí llegaba Culebrilla, por poco le sorprende la pasada de Culebrilla con mano izquierda.
Se viene Arley al bate. Ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho. Se viene la bestia Rubén. Se la encontró ahí a Arley con izquierda. No la dominaba ahí Arley. Por poco quería sacarle a Anderson, pero no podía. El balón estaba muy adentro ya. Llegaba Anderson. Servicio de Arley. Viene mala gana. Culebrilla se la topaba fácil ahí. Otra vez la bestia. ...12 a 14... todavía arriba mala gana. 12 a 14... van a jugar dos puntos más, pongan atención. Ahí estaba otra vez, servicio de Arley. Se viene otra vez mala gana, cambio para el equipo de mala gana. Dormida creo que anda, hoy ya está chumada, ya no le darán más. Que me ha dado algo. Pídale a su marido, a mí me está pidiendo. Ay, 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 por poco ahí Arley llegaba con mano izquierda. Tremendo va su caso. La modelo mete la mano ahí, desarmado el cuerpo entero. Presénteme ese pollito para matarle en la cancha del Chapa. Ahí estaba Anderson. Servicio para mala gana. Llegaba al medio. Bajaba durísimo. 14 al 12, con dos puntos arriba, mala gana. Se viene Anderson Almeida al bate, llegaba Cuchucho, servicio de Culebrilla, ahí estaba Rubén la bestia. Cambio, cómo sufren los apostadores, mis grandes amigos, que ya no hay tabacos en el bar. Cómo sufren los apostadores, que ya no hay cigarrillos en el bar. Ahí se viene Culebrilla al bate. Ahí estaba Anderson. Servicio de Arley. Viene mala gana. Se la llevaba ahí. Espectacular. La amagaba con la mala gana y con la derecha. Le amagó a Cuchucho. Le amagó que se iba a la pegada. Sin embargo, después reaccionaba Cuchucho. Fue demasiado tarde la reacción de Cuchucho. Ahí estaba Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Se viene la bestia Rubén. Le dio en el rostro a Anderson. Pedía disculpas Anderson con el amigo ahí. Con Anderson. En Copa Canela son amigos, ahí son amigos en Copa Canela, la bestia Rubén con Anderson. Llego, dice el juez. Tremendo va su caso de parte de la bestia Rubén. Llegaba ahí Anderson, servicio de Arley. Viene mala gana con la red, otra vez, ahí estaba otra vez, se viene la bestia Rubén, Arley desde abajo, mala gana, Cuchucho se lanzaba la Culebrilla, Arley, se lanzaba ahí mal Arley, punto más o cambio, punto. 13 a 14, mis grandes amigos, 13 a 14. Anderson, servicio de Arley. Bola pegada durísima por parte de Malagana. Se viene Arley al bate. Llegaba Culebrilla. Servicio de el Cuchucho. Ahí estaba otra vez. Alza, le dice Malagana Arley. Otra vez un centro largo por parte de Arley. Saca el punto. Ahí la pasaba con derecha Arley Recalde. Logra sacar un punto clave, Jean-Paul. Un punto clave por parte de Arley. Vamos a ver si mala gana lo liquida el segundo 15. O lo saca el cambio la bestia. Ahí estaba nuevamente. Se la encontró. Ahí Arley. Mala gana. La pasaba otra vez. Arley se la saca, Anderson la va a pasar, vamos a ver. Llegaba Culebrilla con giro, servicio de Cuchucho otra vez. Llegaba Arley, ahora Anderson, viene Malagana. Se lo llevó el segundo 15, Malagana. Volvemos para el tercer 15, mis grandes amigos. No se despeguen de la página de Coboli y Padelé, que este partido pide guerra y todavía no está dicho nada. El tercer 15 se viene, Jean-Paul, coméntelo. Partido aguerrido que hemos tenido en esta noche acá en la cancha del Pepín. Partidazo que se está dando. Ahí Malagana logró sacar el segundo 15 a punta de esfuerzo, a punta de misilazos ahí.
le metió ñeque ahí Anderson, de igual forma se lanzaba, encontraba esos balones, encontró la forma de darle la oportunidad de que Malagana concretara los puntos. Partidazo que se está dando acá en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo, Choque. En este momento se acaban de pegar, se están hidratando a los jugadores, están hidratándose a los jugadores, están tomándose un respiro, un descanso de este gran partido. Ya llevamos... ya a 10 minutos de completar 2 horas de transmisión. Partidazo que está dando acá en la cancha del Pepín. En la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo. Partidazo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí están los mejores partidos. Revive las mejores jugadas por parte de los mejores jugadores. Estábamos a lejos nomás.
Pacheco. Hoy voy con olor a hombre a la casa. Arrancó el tercer 15, mis grandes amigos. Llegaba ahí Malagana, Anderson desde atrás. La pasaba, llegaba ahí la bestia Rubén, que dijo que juegue el juez, que no era pasada. Ahí Arley la pasaba. La pasaba también la de la bestia Rubén, dijo que no valía de culebrilla. Ya respiraste, Voy 50 Malagana, el tercer 15. ¿Cuánto juegan por lado? 800 por lado, mi gran amigo. Malagana. ¿Cuánto va? Ahí llegaba nuevamente Cuchucho. Se viene la bestia Rubén. Ahí está Barley. Servicio de Anderson. Llegaba Cuchucho con mano derecha. Culebrilla otra vez. Con combo otra vez Barley. ¿Qué le dijo? Que salte, le dice otra vez. Ahí estaba. Ahí estaba nuevamente. Oiga, apostador, vamos 5. Apostador, tópales. Vamos cinquito nomás ya, para los pasajes. Ahí estaba nuevamente Malagana. Cambio para el equipo de la bestia Rubén. ¿Me voy sin gasolina o con gasolina? Sin gasolina, Sebas. ¿Me va llevando el carro o le voy empujando? Una de dos. Espuelas plásticas, Daga L, L y L, dice calidad y contundencia al servicio del gallero. Saludos, mis amigos. ¿Qué dijo? A unos que se cruzaba el perro, dijo. A unos el marcador, Jean Paul. Llegaba nuevamente. Ahí estaba Culebrilla, se la sacó Cuchucho, viene la bestia Rubén, Arley, servicio de Anderson, viene Malagana, ahí llegaba, cuidado las cámaras, por favor. Oiga, ¿y qué pasó del guardia? Del secretario. ¿Y dónde está el guardia de seguridad? ¿Dónde está? A ver, Monchito, póngase pilas.
Ahí llegaba Culebrilla, servicio de Cuchucho. Se viene la bestia Rubén con la red al medio. Cambio. Juez. 1-2 el marcador, 1-2. Vamos 5, yo voy a Malagana, dice, pase el número de cuenta por interno, 100, voy a la bestia Rubén. Saludos de parte de los mellizos y Robert, estamos en la troncal, dice ahí. Eduardo Javier Cabrera Pineda. A 2 el marcador. A 2 empatado, la bestia Rubén empató. Dos. Ahí llegaba Arley, servicio de Anderson, se viene Malagana. Ahí llegaba Culebrilla, pero no topaba de buena forma. Cambio para el equipo de Malagana. Con Malagana, San Juan. Saludos de los mellizos, dicen. Ahí está nuevamente. Ahí a los mellizos, saludos. Estamos en la troncal, dice, cambio. Cambio, a 2 el marcador, Ahí se viene al bate Cuchucho. Arley en la recepción, servicio de Anderson, viene Malagana, pegaba. Ahí llegaba otra vez la bestia Rubén, llegaba con raqueta Malagana, otra vez. Llegaba pase para Culebrilla, servicio de Cuchucho. La bestia ahí se la encontró Anderson. Arley desde abajo, llegaba, la pasaba Cuchucho desde abajo otra vez. Mala bola por parte de la bestia. Se va mala bola la bestia Rubén, bien enviada esa bola, bien bombeada por parte de la bestia, pero se iba mala bola ahí. Cambio 2-2 el marcador en este tercer 15. ¿Qué dijo el juez? Bola, dice el juez. Ahí estaba nuevamente Culebrilla, servicio de Cuchucho. Ahí estaba la bestia. Cambio 2-2 el marcador, 2-2. Ahí estaba Anderson, se viene Malagana, Cuchucho con dedos otra vez, la pasaba, ahí estaba Malagana, que salte le decía Malagana otra vez con la red, por poco se la topaba ahí la bestia Rubén, cambio. 2-2 el marcador en el tercer 15, 2-2 el marcador en este tercer 15. Ahí estaba nuevamente. Ahí está la gasolina que tiene que dejar hasta la casa. Esto me pone la garganta. Se viene Cuchucho al bate. Ahí estaba Anderson. Servicio de Arley. Se viene Malagana. Ay, ay, ay. Lo chequeó a Culebrilla ahí que se iba a esperar en la soltada. 2-2 el marcador en este tercer 15. Se viene Anderson al bate. Ahí estaba Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Se viene la bestia. Le bajaba durísimo. Cuchucho al bate, Arley, servicio de Anderson, la topaba ahí la bestia, servicio de Cuchucho, ahí se quedaba la bestia, Rubén se quedaba en la red. Cambio, 2-2, Anderson al bate, Cuchucho, servicio de Culebrilla, se la encontró Arley. Se la pasaba, ahí estaba atento Culebrilla, servicio de Cuchucho. Ahí no la topaba Anderson. Muy rápido ese balón. Gracias.
Minuto técnico piden Champol. Minuto técnico, Chuque ahí aplicando tanto Rubén contra Malagana. No quieren dar por perdido el partido ninguno de los dos. Desde el inicio están que aplican la potencia, el juego, están que aplican la habilidad. Ahí están conversándose Rubén con Culebrilla y Cuchucho sobre la próxima jugada. Malagana está aplicando de igual forma la potencia necesaria para lograr impactar los puntos, para lograr desubicar en ese tercer 15. Ahí le pedía a Arley que al juez que moje un poquito de la cancha para no tener complicaciones al momento de receptar un balón, para que no se resbale. Ahí estaba mojando un poquito de la cancha. Ahí lo tenemos a Arley. Arley esta noche totalmente destacándose en el partido. Anderson ha deslumbrado hoy con las voladas, con las cogidas, con las receptadas de las pegadas de Rubén. Al igual que Culebrilla encontrándose esos balones, aplicando de igual forma como felino, como gato, esas lanzadas ahí, a dar la oportunidad a Rubén de que se encuentre con un punto adicional. Se va a reanudar el partido, 2-2 el marcador, 2-2. Cuchucho al bate, ahí está Barley, servicio de Anderson. Malagana, el gancho, ahí estaba el gancho. Se metía muy adentro, Culebrilla, cambio. Se viene Anderson al bate, ahí estaba Culebrilla. Ahí está nuevamente la bestia, le soltaba. Ahí estaba nuevamente Anderson. La sorprende a Culebrilla. Le sorprendí ahí. Ahí están los likes, mis grandes amigos. Gracias por estar enlazados en la página de Cobol y Fadenec. ¿Qué fecha juegan en Copacanela? Porfa, dicen. La próxima semana, jueves y viernes. Jueves y viernes juegan. Hay un centro largo por parte de la bestia. Ahí estaba Anderson, servicio de Arley, viene la bestia, Cuchucho, Culebrilla la topa, la va a pasar fácil para Anderson, servicio de Arley, viene Malagana, pegaba durísimo, llegaba Culebrilla con derecha, sin embargo no podía receptar de buena forma ese balón. Voy mil acá. Anderson al bate, Cuchucho en la recepción, servicio de Culebrilla, la bestia la bajaba duro, durísima bajada de la parte de la bestia Rubén. Anderson al bate, Cuchucho, Culebrilla dos manos, la bestia, tremendo va su caso, Jean Paul, tremendo va su caso, ese balón no tenía boleto de retorno por parte de la bestia, Rubén. Ahí pegada fuertísima por parte de Rubén, conectaba bien ahí el servicio perfecto que le dan, logra desubicar, ahí chequeada también. Lo bueno de Rubén es que si no le encuentra bien servida, él aplica el chequeo. La cruza, la lleva hacia la parte de atrás, al centro largo, le cruza a Malagana, pero algo tiene que hacer para lograr desubicar al equipo de Malagana, Chucky. Allá Rubén, dice Pacheco por ahí. Se viene Arley al bate, llega Bay Culebrilla, servicio de Cuchucho, la bestia, metía la raqueta y Malagana, no topaba ese balón Malagana. Cuatro al dos arriba la bestia Rubén, 4-2.
vamos, Malagana. Ahí estaba Cuchucho, servicio de culebrilla, viene la bestia. Bola pasada, pedía Arley que no, dijo el juez. No le debe tomar a Pacheco. Comente, Jean Paul. Ahí estaba ya Pacheco, me parece que ya está en el otro lado ya. Pacheco ya le han dado de tomar a Pacheco. ¿Quién le da de tomar a Pacheco? Pacheco tiene que estar. Pacheco borracho en las apuestas. No, pues no puede ser así. Con agua mineral es que se chuma Pacheco. Ahí lo tenemos a Anderson a la batida. Ahí Rubén, durísimo. Excelente partido que está haciendo esta noche. Anderson receptando de buena forma todo balón ahí por parte de Rubén. Misilazos que logra controlar de manera impresionante ahí, dándole la oportunidad a Malagana de generar un punto adicional. Ahí lo tenemos a Rubén hacia la parte de atrás, desubicaba Arley. Hacia la parte de atrás buscando Rubén la oportunidad de chequear, de generar el cambio para lograr sumar a su favor. 4-3 el marcador, exactamente 4-3 el marcador. Partidazo en esta noche acá. Ajá. 5-3 el marcador por ahí. Vos, es que no ves cómo es. Ahorita el cielo hemos visto chucha. Ahí estaba Arley en la recepción, Anderson. Malagana durísimo, culebrilla queriéndose encontrar sus balones, Chucky acomodé el lugar, queriendo también sacar ese partido, destacándose esta noche bastante bien, culebrilla logrando, así no recepte bien, se encuentra con los balones, tiene que encontrar la estabilidad para lograr darle la oportunidad a Malagana de que genere un punto más, Chucky. Ahí la colocaba Rubén, la bestia, de buena forma. Arley llegaba con raqueta, pero no podía receptar de buena forma. Ahí otra vez le cambiaba a culebrilla, Malagana. Cambio 3-5 el marcador. Pero derecha le cogí en carcelén, vea, máquina. La bajaba durísimo Rubén, ¿ah? Durísima la bajada de Rubén, más alcance tiene Rubén. Ahí llegaba Arley, servicio de Anderson, Malagana otra vez al medio. Pégate un
Anderson al bate. Culebrilla en servicio de Cuchucho. Viene la bestia Rubén. No controlaba Anderson ahí ese balón. ¿Y dónde ando yo? Arley, servicio de Anderson. Llegaba Cuchucho. No la podía sacar ahí la bestia Rubén. Cambio, cambio. 3-5 en este tercer 15. Partido pide guerra. Ahí estaba Cuchucho en la recepción. Servicio de Culebrilla. Es que mamá tiene miedo de la recaída. Chucha, la recaída, ¿cómo? La auto tiene colchón, pero si no tengo que meter los bosques para dejar el talento, el chuto, el hermano, el chis, ya tengo que irme a tratar ya. Sí, hay veces el taxi solito. Jean-Paul. Comente. Hay veces comente Jean-Paul y digo, dale Jean-Paul. Cebollados de Gárgame, ¿no? Los buenos del fútbol. ¡Chisa! Seis al tres, cambio de cancha. Al 3. Llego, pide el juez. Cuchucho al bate. Ahí estaba Arley. Servicio de Anderson. Mala gana. Se la topó y la bestia Rubén. Con combo la sacaba. Arley, servicio de Anderson. Bola pasada, atento. Ahí estaba la bestia. Arley desde abajo. Ahí. Mátale, Malagana, mátale. No mató al Roberto. Mátalo. Vamos, Anderson. Servicio de Arley, mala gana, el gancho al medio. Se viene Anderson al bate, 3-6 el marcador. Ahí está nuevamente Cuchucho. Servicio de el Culebrilla, viene la bestia Rubén, por poco se le encontraba ahí, cambio. Saca el cambio. ¡Ándale hoy!
Arley en la recepción, servicio de Anderson. Tremendo bazucazo de Malagana. Bien, mátalos, Malagana, mátalos. Para mañana lista. Una que hice para hacer la bala cara. Anderson. Alguna cosita. Culebrilla, cuchuchón. Ahí estaba Arley, servicio de Anderson, viene Malagana, la cruzaba espectacular Malagana. Ahí. Oye, aquí en la vuelta si queda. Ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, viene otra vez la bestia Rubén. Cuchucho al bate, ahí está Barley, servicio de Anderson, viene Malagana, bien. Tremendo bazucazo de Malagana también. Bien, Malagana, bien. Jaja, dice Rubén Dales, mátalos, dice por acá que 15 es el tercero, mi gran amigo, pongan el audio. El audio sí, no, está bien el audio. Ahí estaba nuevamente Culebrilla, servicio, viene la bestia. Culebrilla al bate, ahí está Barley en la recepción, servicio de Anderson, viene Malagana. Vamos Anderson, vamos, topa. Oye, me hago una pregunta, ¿se aguantarán el bici? ¿Qué puta, unas 2, 3 horas? No. ¿Qué puta, 3 horas de la brisa? 10 minutos, ya que se ha ¿a qué rato el padre ha dado la hostia y la bendición y nos vemos? Ya. Anderson al bate. Ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, viene la bestia. Se viene Culebrilla al bate. Ahí estaba Arley Recalde en la recepción, servicio de Anderson, viene Malagana. Se le encontró Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Punto 7. Siete al 3. Culebrilla al bate. Ahí está Barley. Servicio de Anderson. Se viene Malagana. Arley al bate, ahí estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho, metía Malagana, pero el balón se iba afuera. Al bate Culebrilla, ahí estaba Arley Recalde en la recepción, salta le decía Arley, la metía durísimo, metía la mano Culebrilla, afuera, cambio. Tres al siete el marcador, arriba la bestia Rubén, 3-7.
Vamos, Anderson. Bien, Arrey. Cuatro al siete el marcador. Topa, topa, topa. Eso, ahí. Sale, Pacheco. Pacheco. Siete al cuatro el marcador. Ahí se viene el culebrilla al bate. Ahí está Anderson. Servicio de Arley. Ocho al cuatro. Culebrilla. Ocho al cuatro el marcador. Se viene Culebrilla al bate. Ahí estaba Anderson. Servicio de Arley. Viene Malagana. Cambio, la bajaba durísimo ahí Malagana. Cambio, cambio para el equipo de Malagana. 4 al 8, 4 al 8. Llegaba Culebrilla, servicio de Cuchucho. Ahí se le encontró Anderson, pero no la podía dominar bien Anderson. Se iba a la tribuna el balón. Anderson, llegó, decía el juez. Sale metido. 8 al 4 el marcador. Ahí estaba Arley. Servicio de Anderson. Mala gana, le pegaba. Tremendo va a su caso, cambio. Ahí, mala gana, ahí es el partido. 4, 4 al 8 el marcador, 4 al 8. Al bate Anderson. Llegaba Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Se la encontró Arley. Servicio de Anderson. Ahí estaba. 5. 5 al 8 el marcador. 5 al 8. Se viene al bate Anderson. Ahí estaba Cuchucho, servicio de Culebrilla. Se la encontraba ahí Anderson, pero no la dominaba de buena forma. Cambio, 8 al 4 el marcador, 8 al 4. 8 al 5, 8 al 5, perdón. Es que ya no vi. Gracias, metidos. Ahí está nuevamente el servicio de Anderson. Viene mala gana. La bajaba duro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Era para ver si es que estaba despierta nomás. El otro está dormido, comentarista. Allá está dormido el comentarista. Comente, Jean-Paul. Está chateando con el Quintero. Ahí estaba.
nuevamente ahí Rubén le da en la cara a... En el pecho, en la cara le da. En la cara, le da en la mejilla. Le da... Ahí le da, pero igual se piden disculpas ahí como todo un caballero. Rubén está ahí. Ese partido ha sido de full pegadas al cuerpo. Le han pegado en la cara varias veces a mala gana, en la cabeza. Y también sufrió eso mismo. Sufrió Anderson un combazo en la cara también. De igual manera a Rubén también le han dado en el pecho. Partidazo con full pegadas al cuerpo, Chucky. Bueno, dice por acá, se acabó quien te quería. Ojalá no metan bulla al lado suyo, Chucky, dice. Sí, estoy tratando de dormir, me hacen bulla. Ahí estaba Cuchucho, servicio de El Culebrilla. Viene la bestia Rubén. Se le encontró. Se ponchó el balón, güey. Los cachos. Se ponchó el balón. Se ponchó los cachos. Los cachos, se torcieron los cachos. Ya con eso disimula más. Se bajaron. De los cuatro quedaron tres. ¡Ahí! 5-8 el marcador, 5-8. Ponga la mano, pues oiga. Vamos, topa. Sacaba el cambio ahí la bestia Rubén al medio. Se viene al bate Cuchucho. Ahí estaba Anderson. Servicio de Arley. Viene Malagana. Pegó tremendo bazucazo Malagana. Cambio. Vamos Anderson. Topa la bola. Topa, mijo. 5-8. El partido todavía no está dicho nada, Jean Paul. El partido todavía está en guerra. Estamos 5-8. Llegaba Culebrilla. Servicio de Cuchucho. La bestia Rubén se le encontró a Arley. La pasó ahí Malagana. Espectacular. Anderson. Ahí la servía Arley. Solamente la va a pasar. Arley la pone cortita, mis grandes amigos. Se le encontró punto 6-8. Y este partido pide guerra. Pide guerra. Y yo me despierto un poquito. Poquito nomás me despierto ya. 6-8. Vamos a ver si se asoma. Vamos a ver si se aparece la Virgen o la ñaña de este. Ahí estaba el bate, llegaba Culebrilla. Ahí estaba Cuchucho. Se la encontró con el pecho ahí. No la podía pasar ahí. Malagana, cambio. Quería enredarle en la red Malagana, pero no le decía a la red que no, esta vez a Malagana. Minuto técnico pide. Cuchucho al bate, 8-6. Ahí estaba Arley, servicio de Anderson, viene Malagana. Vamos, Malagana, vamos. Chisa. 6-8. Se viene Anderson Almeida al bate. Ahí estaba Cuchucho, servicio de Culebrilla. La bestia se le encontró Anderson. Difícil llegar ahí, el balón se fue a la tribuna. Difícil llegarlo ahí. Cambio 8-6. Dice David Cárdenas, saludo a mi pana Chucky desde Santo Domingo, viendo el Ecuavoli un rato, jaja, gracias por la transmisión. ¿Quién ganó el anterior partido de Alejo? Alejo le metió una pizza, avestruz le dejó hecho pavo. Le dejó hecho pavo el Alejo al avestruz. Ahí sí gana, ¿no? Ahí sí gana el Alejo. Con esos pollitos y no me lleva nada. Ahí estaba Cuchucho. Servicio de Culebrilla, viene la bestia. Centro largo. Vamos, Anderson. ¿A dónde? A casa. ¿A dormir?
8 al 6, 8 al 6. Se viene al bate Cuchucho. Bola, dice el juez. Bola. Ahí estaba Arley. Servicio de Anderson. Ahí la bajaba durísimo. Mala gana. Vamos al punto, vamos al punto. Anda vos. Para hablar sí, buenazo, pero para colocar una madre. ¿Cuándo colocamos Chucky? Ahí estaba Cuchucho, servicio de culebrilla, dos manos. Viene la bestia. Como bestia mismo le pegaba durísimo esa pegada por parte de la bestia Rubén. Difícil llegar ahí, Arley y Anderson. Bola, dice el juez. Cuchucho al bate. Ahí estaba nuevamente Arley. La metía durísimo, se la encontró Cuchucho. Ahí estaba Arley. Anderson. Mala gana. La va a pasar Arley, dice yo. Servicio de Anderson. Viene mala gana. Con raqueta. La pasaba. Solamente la va a pasar. Ahí estaba Anderson. Al servicio viene mala gana. Otra vez. Cambio. No lo dejaban hacer el punto. Peleadísimo este partido esta noche acá en la cancha del Pepín. Peleadísimo, mis grandes amigos, ya están exhaustos los jugadores, cansados, se han revolcado como la ñaña de este en el potrero. Pero no lo vean a Jean Paul. Comente, Jean Paul. Partidazo, Chucky, partidazo que estamos viendo acá en la cancha del Pepín, en el sector de Carapungo. Anderson, la reacción de Anderson. Ahí estaba ya queriendo empatar, queriendo llegar el empate Malagana a un punto de encontrarse con el empate. Ahí generando una esperanza, algo más ahí para el público que lo está apoyando, Chucky. Minuto técnico piden los jugadores. Pitaban mano en red, que no dijo. Era mano en red, que no dijo el juez, que no dijo el juez. 7-8 al 7, 8 al 7, a un punto de empatar el partido, mala gana. Estaba la bestia Rubén con un marcador ya largo, ¿no? Tenía 8-4 el marcador y poco a poco mala gana ha logrado seguir subiendo de a poco y no lo ha dejado hacer un punto a la bestia Rubén Japón. Ha estado sumando de a poco Malagana, aplicándole fuerza ahí de a poco está, se están encontrando los balones tanto Anderson como Arley ahí para lograr encontrarse con el empate. Rubén ha tenido varias oportunidades de ya sumar un punto más, pero la deja muy suave. Creo que el servicio no es el correcto, o capaz que se confía mucho al momento de pasar la bola, la pasa suavito, en lo cual le recepta a Anderson y Arley y le produce otra oportunidad a mala gana para que logre generar un punto. Ya cambia el día 5. No tengo. Ahí estaba nuevamente Culebrilla en la recepción, servicio de Cuchucho, viene la bestia Rubén, se la sacó con raqueta, viene otra vez, fácil para Culebrilla, otra vez la sirve mal. Ahí estaba nuevamente el servicio de Arley para Malagana. Empató el partido. 8-8 el marcador. Malagana empató el partido. A 8 empató el partido. ¡Bolo! Ya no avanza, dice físico. Vamos a ver qué dice el juez. Vamos a ver el reglamento de la cancha. Vamos a ver si se aplica, Jean Paul. 8-8. Se viene el empate y mutuo acuerdo, dicen. Saludos al pana Yogoso que perdió ahora. ¿Sí jugaron el del misilito y la Barbie? No.
jugó la Barbie con León. ¿Qué mano en red, pinche Chucky? Dice Piti, usted entonces mejor dice. No, no, no había mano en red. Pues el juez está ahí. A 8 del marcador. Y la gente se prende. Vamos a ver qué pasa, si se abren o qué pasó. El reglamento, que aplique el dueño de la cancha, que aplique el reglamento. Bien está Chucky, dice, yo quiero dormir también, ya mucha lámpara, dice. Gracias, mi gran amigo ahí, Raúl Marcelo. Vamos a ver qué dice, bola, dice el juez, bola, bola, se viene, se viene, se viene. Plata muerta, es lo que han dicho los jugadores, plata muerta. El Chicho dice, ahí está la figura, el Chicho, que quería nuevamente retomar el ecuaboli como antes, retomar el boli como en sus viejos tiempos, pero ha estado entrenando, se ha lesionado. Entrenando y se lesiona. Ha estado entrenando para el Gargamel. Le ha visto la foto al Gargamel, se lesiona. Confirme Chucky esas apuestas, dicen. Todavía van las apuestas, se va a arrancar, se va a reanudar el partido, se va a reanudar el partido. 8 a 8 es el marcador. Thank you.
Es de Chester. Es mi mochila, loco. ¿Qué te pasa? Mi mochila. Estaba con mucho dinero. Ya está arreglando el dueño de cancha a que se siga jugando el partido, dice. ¿Qué es la mochila? No, perdón. ¿Qué la tenía? Perdón. ¿Cuál la tenía? No. ¿Dónde está? No. Es mi mochila. Sí, tranquila. No, es mi mochila. Sí, tranquilo. ¿Quién dice que acá está, entonces confundimos con la mochila. Yo la puse ahí, sí. Al lado cuando estaba acá sentado. Es mi mochila. ¿Quién viene a decir que es de otro? Vea. Acá. La mochila es de ellos. No. ¿Mi mochila? ¿Ah? Allá estaba, ahí al lado del chino. Eres mi mochila. Pero no, aquí dice que tiene. La tengo aquí y aparece allá, mi mochila. No, puede ser lo que. La cuestión es que incluso pillo la uno. ¿Qué voy a hacer con una mochila? Mete la mochila acá porque la ¿qué voy a hacer con una mochila? No, ya estamos de acuerdo. No, es de fulano. Yo qué voy a hacer con una mochila. Ellos dicen, ¿sabes qué? No es suyo. ¿Qué tal si escuchan? No, tú no eres el dueño. No, escucha. Tú eres el dueño. El man viene y dice, hoy viene y le dice, ¿sabes qué? Es un mochila. El no te quiere. Ahora sí dice, si en caso dice que no es mochila, voy detallando cada cosa de lo que hay aquí. Que eso es una manera de sorprender. No, 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 no,
somos humanos. Mira, somos humanos. Yo como avispado me quieren sorprender. No, 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 no. Pero no son condición. Pero no, 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 dije la puerta, me la plata, cada una gabela, él la tiene plata. Ha empacado y la devuelve. Él la devuelve. ¿Para qué devuelve? Claro, para que Thank you.